Chicos, ¿puedo hacerles una consulta? Por favor, me escriben en el chat. Cuando les hacemos el pretest, ¿al final les sale el link para la reunión o es muy complicado para mandarlo directo al chat? Quiero saber eso, por favor. Ok, en todo caso ya no lo voy a poner en el pretest, ya voy a hacer todo lo posible para ponerlo directo en el grupo, pero creo que sí, estoy viendo que hay muchas complicaciones. Ya chicos, no se preocupen, eso quería saber. Gracias. Buenas noches, chicos, bienvenidos a la ponencia. No se olviden antes de empezar que deben renombrarse, poner sus nombres, el año al que pertenecen y la universidad en la que están. Buenas noches, chicos, les doy la bienvenida. Vamos a esperar unos 5 minutos para poder comenzar con la reunión, con la exposición.
Chicos, no se preocupen si hay un momento que falla su red. Estamos haciendo la transmisión por YouTube, por el canal de Sociemc. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Ada y les doy la bienvenida a la ponencia del sistema nervioso sensorial que está organizado por el team académico SCOMEICPA de la Facultad de Medicina de la UNSP. La ponencia va a estar dada por parte de nuestro hermano mayor Henry Serpa. Él ya es estudiante internado de la facultad, así es que ya tiene mucha experiencia, es buen expositor y al final de la exposición le pueden preguntar todas sus dudas.
Al final les vamos a enviar un post-test, así es que no se olviden de rellenarlo. La nota mínima para obtener sus puntos es de 12. A la hora de la exposición, para que no sea cansado para nosotros, va a haber un receso de 5 minutos. Y bueno, te doy pase, Henry. Puedes compartir tu pantalla, por favor, para poder confirmarte si se ve. Hola, acá se me ve, no sé, a ver, hola, hola, Ah, sí ¿me se logran te ve ver? y se ve y se escucha, gente. Puedes Ya, comenzar. genial. Ok, muy buenas noches con todos, bienvenidos, antes que nada, ¿no? Bienvenidos a todos a esta ponencia. Vamos a hablar hoy día de un tema bastante grande que es el sistema nervioso sensorial, ¿ya? Bueno, antes que nada, un consejo antes de que empiecen todo, sobre todo para estas épocas en las que se supone ahorita que ustedes están de vacaciones, ¿ya? Y en las vacaciones que están aprovechando, llevando cursos bastante complicados, están llevando fisiología, fármaco, anato, bioquímica, histo y todo eso. Y tal vez algunos hayan sentido que son demasiados cursos, que es demasiada información. Entonces, relájense y tómense todo esto con calma, ¿ya? El tema de hoy día que hoy vamos a ver, se van a dar cuenta que es bastante amplio, hay muchas cosas. Y no necesariamente tienes que aprender todo al detalle. No es la única vez que vas a el tema, lo vas a repasar más adelante si aún no has llevado oficio. Y si lo has estudiado, lo vas a ver por lo menos 10 veces. Entonces, si hoy día no te queda todo claro o hay algunas cositas que no has memorizado, no, no te preocupes. Es muy poco lo que en realidad tienes que llevarte como tal, ¿ya? Vamos a hacer la clase lo más sencillo posible. Conmigo van a ser en total 4 clases. En fisiología es este tema y después vamos a hablar endocrino de páncreas y hormonas sexuales. En bioquímica también vamos a ver metabolismo de lípidos y en farmacología les voy a enseñar la primera parte de antibióticos, ¿ya? Espero que todo sea de su mayor provecho y saquen el mayor provecho a todo esto. Lo más importante de la clase es que aprendas todo al detalle, sino que hagas un resumen que te sirva a largo plazo. Cuando repitas este tema, vuelvas al resumen y repases. Y sobre todo que entiendas. Más que memorices cosas, entiende. Ya entiende cómo funciona esto. La clase está estructurada en base al gaito. Ah, bueno, no me he presentado. Mi nombre es Henry Serpa, como ya lo mencionaba nuestra compañera. Soy alumno de, acabo de terminar el sexto año, estoy pasando al séptimo, que es el internado. De mi salón también creo que les he enseñado Jimmy. Se habrán dado cuenta porque Jimmy es un monstruo, sabe un montón de cosas. Ya en mi salón generalmente todos los chicos saben así bastante. Y estoy seguro que los chicos que les enseñan acá también. Así que sáquenos todo el provecho posible. ¿Ya? Vamos a empezar. La clase del día de hoy está estructurada en 5 puntos principales. Vamos a hablar de principios generales para no perdernos en toda la fisiología. Es un poco de neuroanatomía. Más o menos le estoy destinando 20 minutos a esto. ¿Ya? Luego vamos a hablar de receptores sensitivos. Luego tenemos las sensibilidades somáticas como tal. Vamos a dividirlas en dos grupos. Vamos a ver primero lo que es la sensibilidad táctil y posicional, también unos 20 minutos, y el dolor. El dolor es tal vez lo más importante de hoy día, que tienen que llevarse sí o sí, ¿ya? Y al final vamos a dar unos 10 minutos para lo que es la aplicación clínica. Muy bien. Empecemos con principios generales. Lo que debemos saber antes de empezar, como te estaba mencionando, es la neuroanatomía. Entonces, el sistema nervioso sensorial, chicos, en su componente sensitivo, que es lo que vamos a ver hoy día, nos permite explicar a nosotros comprender nuestra realidad, cómo nosotros entendemos las cosas que nos rodean. Todo lo que tú captas de la realidad no es nada más que el procesamiento de tus receptores, que es interpretado por tu cerebro a nivel de tu corteza. Más o menos esto va de esta forma. Uy, no sé si me puedo quitar esto. No, 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 no. Bueno, ya vamos a tenerlo así, que no se esté molestando. Ya, como les estaba explicando, el sistema nervioso en su componente sensorial es la forma o es lo que nos permite a nosotros entender nuestra realidad. Tú captas la realidad en base a los receptores que tienes. Un animal, por ejemplo, especializado o que tenga receptores especializados en captar la luz infrarroja, va a ver la realidad en base a infrarrojo. Un animal que esté especializado en captar las ondas de ultrasonido, va a ver la realidad en base al ultrasonido. Tú ves la realidad en la forma en la que tus receptores se han desarrollado. Los receptores, están en todo tu cuerpo. Estás cubierto por receptores externa e internamente por todas partes. Si yo te digo, por ejemplo, que agarres un lapicero, cualquiera, el lapicero está ejerciendo cierta presión
en tus dedos. Y esta presión es captada, es llevada hasta tu sistema nervioso central y ahí es interpretada. Como les estaba mencionando por acá. En la punta de tu dedo, por ejemplo, si yo te digo que tú pongas a tu lapicero, este cuerpo va a ejercer cierta presión, va a ejercer cierta energía. Y en la punta de tu dedo, así como en todo tu cuerpo, existen receptores. Los receptores son órganos especiales que traducen energía. Traducen una energía tipo 1 en una energía tipo 2. En este caso, estamos hablando de la presión, por ejemplo, ¿no? La presión va a ser convertida por estos receptores en electricidad, el famosísimo potencial de acción que ustedes ya lo habrán visto en las clases de fisiología básica. Entonces, este receptor va a convertir una energía 1 en un potencial de acción y va a transmitir esto a través de una primera neurona sensitiva hasta la médula espinal o el bulbo raquídeo. ¿Ya? El soma de esta neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. Ahorita vamos a ver todo eso para que no te pierdas. Una vez que llega a la médula o el bulbo raquídeo, vamos a borrar esto, una vez que llega a la médula o el bulbo raquídeo, hace sinapsis con una segunda neurona, en la médula o el bulbo raquídeo. La segunda neurona tiene dos características principales. La primera es que ni bien nace, cruza al otro lado. Si este es tu dedo izquierdo, por ejemplo, el impulso va a venir desde la punta de tu dedo izquierdo, va a viajar hasta tu médula, y ni bien hace sinapsis con una segunda neurona, esta segunda neurona va a cruzar al lado derecho. Ni bien nace, cruza. Y una vez que ha cruzado, va a ascender. Asciende, a hacer otra sinapsis en esta estructura que está acá, en moradito lo voy a pintar, que es el tálamo, exactamente al núcleo ventropóspero lateral. Y acá hace sinapsis con una tercera neurona que va hasta la corteza. Y es en la corteza donde se interpreta esta información que está viajando. La corteza en el área 312 de Brodmann. ¿Ya? Entonces, primer dato que sí o sí tienes que saber. ¿Cuántas neuronas componen la vía sensitiva? Son tres. Una primera neurona periférica, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal. Una segunda neurona que ni bien nace, cruza al otro lado, ya sea en la médula o en el bulbo, y asciende hasta el tálamo. Las dos características son que cruza, ni bien nace, y termina en el tálamo, en el núcleo ventroposterior lateral, donde se hace una segunda sinapsis con una tercera neurona sensitiva. Entonces, ¿cuántas neuronas son? Son tres. Spoiler para la siguiente clase. La función motora solamente tiene dos neuronas, ¿ya? Y esto se interpreta en el área 312 de Brodmann, perdón. Entonces, un repaso de esto. Tú entiendes la realidad gracias al tipo de receptores que tienes. Los receptores en tu cuerpo pueden captar dolor, captan temperatura, captan presión, tacto, longitud muscular, contracción muscular y la propiocepción tanto estática como sinestésica. A partir de estos receptores nace una primera neurona que transporta un potencial de acción hasta la médula o bulbo, donde se sinapsa con una segunda neurona, perdón, que cruza y asciende hasta el tálamo al núcleo ventropóstero lateral y de acá se va a la corteza. ¿Ya? Un poquito complejo, lo he puesto lo más complejo al inicio para que me entiendan. Es como un resumen de la clase. Entonces hay que enfocarnos en estudiar bien a la médula espinal. Vamos a resaltar las partes importantes y esto que está que me molesta. Chicos, si no esperen un ratito, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que esta opción de acá arriba no me salga, ¿ya? No sé cómo puedo hacer esto. Esperen un ratito. No te preocupes, Henry. Te esperamos. No sé si se seguía bien más. Ya. ¿Logran ver la pantalla? Sí, ya aparece. ¿Logran ver mi pantalla? Se debe estar compartiendo. Sí se ve, Henry, sí se ve. Ok, bueno, disculpe. Vamos a empezar entonces a estudiar bien a la médula espinal. La médula espinal, voy a resaltar lo importante ya. La médula espinal anatómicamente es una parte del sistema nervioso central que viaja o que se ubica en el canal de la columna vertebral. La columna vertebral está formada, como tú sabes, por vértebras. Las vértebras tienen en la parte anterior el cuerpo vertebral, en la parte posterior está la apófisis espinosa, a los costados las transversas, lámina y pedúnculo. Adentro, en el canal vertebral, está la médula espinal. La médula espinal, a diferencia del encéfalo, tiene la sustancia gris internamente, adelante, en forma de una H. Tiene sus astas posteriores y tiene sus astas anteriores.
En la médula espinal ingresan los nervios periféricos, los nervios raquídeos que tú ves acá. En este caso, un corte a nivel torácico es un nervio intercostal. Los nervios periféricos, cuando ingresan a la médula espinal, se dividen en dos componentes. Una rama anterior, que es motora, y una rama posterior, que es sensitiva. Si tú te das cuenta y eres buen observador, en la parte posterior hay una dilatación fusiforme, que es el ganglio de la raíz dorsal. En todos los ganglios lo que encontramos son somas, cuerpos neuronales. Vemos de nuevo a la médula espinal, pero en este caso una vista de adelante, ¿no? Como te decía, la parte interna tiene la sustancia gris, donde atrás están las astas posteriores o dorsales, que son sensitivas, y adelante están las astas anteriores o ventrales, que son motoras. Por atrás tú sientes y por adelante actúas. Y como te decía, al costado, la parte dorsal tiene el ganglio de la raíz dorsal y la parte anterior tiene las vías motoras. Para los chicos que no recuerdan, las neuronas o la sustancia gris lo que lleva son somas, el cuerpo neuronal, con sus dendritas y todo ello. Mientras que la sustancia blanca lo que lleva son axones, ¿ya? Es blanca justamente por el color que le da la mielina. Eso vamos a ver en lípidos, cuando hablemos en bioquímica. Entonces, de nuevo, hacemos un repaso. La sustancia gris de la médula espinal contiene a los somas neuronales. La parte posterior tiene somas sensitivos. Tenemos el asta dorsal o posterior, que tiene un componente sensitivo, y un asta ventral o anterior, que tiene un componente motor. En algunas partes existe el asta lateral, que tú te recordarás, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Seguramente ya lo han visto. Después tenemos, dentro de la sustancia blanca, los cordones o columnas. Tenemos una columna posterior o dorsal, una columna anterior o ventral, y una columna lateral, cordones o columnas. Y importante acá que te recuerdes de la columna dorsal, ¿ya? Le quitamos un poquito la visibilidad. Muy bien, acá vamos a empezar a complicarnos, ya que tiene que empezar la fumada, como le dicen, ¿ya? Vamos a dividir a las sensaciones que existen en el cuerpo. La mnemotecnia es TBP, como trombosis venosa profunda, TBP. Porque nosotros agrupamos en un grupo a las sensaciones de tacto, T de tacto, vibración y posición. Tacto, vibración y posición. Y estas tienen la siguiente distribución. Como recuerdas, existe una primera neurona periférica que viaja desde receptores y viene, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal, como te decía, acá, y continúa e ingresa por la parte posterior de la médula espinal. Al ingresar, esta primera neurona se continúa y asciende por la columna dorsal respectiva. Asciende y se va hasta el bulbo. En cambio, tenemos al segundo grupo de sensaciones, que son el dolor y la temperatura. El dolor y la temperatura, en cambio, tienen una distribución diferente. Los receptores que capten dolor y temperatura vienen, su soma está en el ganglio de la raíz dorsal, siguen, continúan e ingresan también por la parte posterior de la médula espinal. Pero, a diferencia de la sensación que acabamos de ver del tacto, vibración y posición, el dolor y la temperatura, al ingresar, ingresan de frente a la sustancia gris del nivel por donde han ingresado y hacen sinapsis con una segunda neurona. ¿Y te acuerdas la característica de la segunda neurona? Que ni bien nace, cruza al otro lado. Cruza a través de la comisura gris blanca anterior, ahorita lo vemos, y sube por una vía que se llama la vía espinotalámica. Espinotalámica, que va del medio espinal al tálamo. Ya nos hemos empezado a complicar un poco. ¿Te diste cuenta? Hemos dividido ahora a las sensaciones en tacto, vibración, posición, y en dolor, temperatura. Y estás viendo que estas sensaciones van de forma distinta. Entonces hablemos un poco más de la médula para reforzar esto. La médula espinal tiene dos funciones principales. Funciona para llevar vías a través de su sustancia blanca, vías ascendentes. Las ascendentes son aferentes porque vienen de afuera para adentro. Y vías descendentes, las descendentes son eferentes motoras porque salen del cerebro y van a la periferia. Y otra función que tiene es la de integrar. Tiene una función de integración. Ya. Empecemos primero con las vías. Las vías, como te digo, pueden ser ascendentes, que son las que tenemos al lado izquierdo, de color azul, o pueden ser descendentes, de color rojo. Esto descendente es motor, lo van a ver en la siguiente clase. Nos enfocamos en lo ascendente, y es más, en lo ascendente, que es aferente, que es sensitivo, solo tienen que importar de dos. Lo que te mencionaba, eso de acá, que viene a ser la columna dorsal, que está formada, como ves, por dos fascículos, un fascículo grácil y un fascículo cuneiforme, y el tracto espinotalámico. Espinotalámico, que es lo que te estoy mencionando. ¿Ya? Repasemos. Tenemos entonces a las sensaciones del TBP, que son el tacto, vibración, posición, que vienen de la periferia, tienen
su soma en el ganglio de la raíz dorsal, ingresan y al momento que ingresan, ascienden. Ascienden ya sea a través del fascículo grácil o cuneiforme. Para que acuerdes cuál es grácil y cuál es cuneiforme, yo me acuerdo más o menos como que jeje, como la risa, ¿no? Jeje, jeje. Va junto. El jeje, los jeje van juntos. En cambio, lateralmente están los cuneiformes. Si yo hago un corte de la médula a nivel lumbar, abajo, por tu columna lumbar, te das cuenta que solo hay un fascículo. El jeje, el grácil. ¿Por qué? Porque esto trae información de tus miembros inferiores. Más o menos algo así es, ¿ya? De los miembros inferiores la información de tacto, vibración y posición viene y sube a través del fascículo grácil. En cambio, si yo hago un corte ya más arriba a nivel de T2, ya tengo sensaciones del miembro superior. Y del miembro superior, las sensaciones vienen y se ponen lateralmente al fascículo grácil. De tal forma, en T2 ya tenemos acá a un fascículo grácil y a los fascículos cuneiformes. Grácil tiene información del miembro inferior y cuneiforme tiene información del miembro superior. ¿Ya? Para que te acuerdes. Más o menos para que hagas relación de varias cosas. En cambio, si hablamos de la otro tipo de sensación que son dolor y temperatura, dolor y temperatura, si tú recuerdas el dolor y la temperatura vienen, también tienen su soma en el ganglio de la raíz dorsal, pero al momento que ingresan, hacen sinapsis con una segunda neurona. La segunda neurona ni bien nace, como toda segunda neurona, cruza por la comisura blanca anterior y asciende por la vía espinotalámica al talo. Es un poquito mareado, pero más o menos así como esto funciona, ¿ya? Está avanzando, como te digo, por adelante por la comisura blanca anterior, ¿ya? Esta estructura de acá se llama comisura blanca anterior. Por ahí cruza la segunda neurona. ¿Nos estamos mareando un poquito? Sí. Vamos a marearnos un poco más todavía. La otra función que tiene, aparte de ser vías, es de integrar. La función de integrar nos sirve para entender algo. Todo en el sistema nervioso central funciona con integración. La integración consiste en que en el sistema nervioso hay información aferente que llega y en base a esa información aferente tu sistema nervioso procesa toda esta información y en base a eso emite una respuesta eferente. ¿Ok? Hay aferencias que llegan, por ejemplo, no lo sé, lo que sea que tú estés agarrando, llega hasta la información de tu cerebro, ahí se procesa y en base a eso ejerce una respuesta. Pero eso de acá ocurre en todo el sistema nervioso central, no solamente en el cerebro. La columna también es parte del sistema nervioso central. También existe integración de información en la médula espinal, ¿ya? Y justamente eso nos permite entender por qué las sensaciones como dolor y temperatura hacen sinapsis a este nivel. ¿Por qué ni bien ingresan a sinapsis? Porque el dolor y la temperatura son sensaciones que exigen una respuesta rápida. Si tú agarras algo que está extremadamente caliente, ni bien agarres, retiras la mano por el calor que sientes. De nuevo, ni bien agarres algo que está muy caliente, o si yo te pincho la punta del dedo con una aguja, ni bien sientas el dolor, vas a retirar la mano. Eso es un reflejo medular, un reflejo primitivo. Y ocurre porque a este nivel está habiendo sinapsis. Sinapsis es sinónimo de integración. El dolor y la temperatura están ahí y se hacen sinapsis ahí porque requieren respuestas rápidas. Yo no puedo, por ejemplo, si esto estaría demasiado caliente, yo toco esto, no puedo esperar a que una neurona vaya hasta la médula, suba hasta el tálamo, llegue a la corteza, se interprete, diga calor y baje por vías motoras y diga retiro la mano. Si yo espero todo esto, me voy a destrozar el tejido de la mano. Entonces, estas respuestas, dolor y temperatura, no pueden esperar tanto. Tienen que ser integradas en la médula de forma primitiva. Agarras y de inmediato retiras, porque agarras y el dolor viene y integra con algunas neuronas y avanza por la vía motora. Esto de acá, esta sinapsis que estás viendo entre primera y segunda neurona, es una forma muy básica de simplificar la sensación. En realidad acá están ocurriendo muchísimas sinapsis con muchísimas neuronas, pero eso ya es para que un neurólogo estudie. Más o menos para que entiendas entonces, ¿por qué el dolor y la temperatura tienen que hacer sinapsis ni ingresan? Porque en esta sinapsis hay integración, y la integración permite, primitiva y básicamente, ejercer alguna respuesta. Para el dolor y la temperatura, si hay daño, tengo que retirar la mano. Para eso consiste, para eso existe, y es por eso que hay sinapsis a este nivel. ¿Ya? En cambio, el tacto, la vibración y la posición son señales mucho más avanzadas, que no pueden ser interpretadas por una simple médula. Tienen que ser procesadas, interpretadas en los centros superiores. ¿Ya? Por eso la sinapsis para dolor y temperatura está acá, y la sinapsis para tacto, vibración y posición está arriba. ¿Dónde? En el bulbo. Vamos al bulbo. En el bulbo raquídeo, vamos a recordar esto para que se le quede pegada en la cabeza, ¿ya? El TBP,
tacto, vibración, posición han venido a través de un nivel medular por una primera neurona cuyo soma está en el ganglio raquídeo, se continúa y al momento que ingresa, no, pero al momento que ingresa asciende por dónde, por el fascículo grácil para el miembro inferior y para el fascículo cuneiforme para el miembro superior. Asciende, ha venido así, asciende y está avanzando por el bulbo. Mientras que las sensaciones que requieren respuestas más rápidas y primitivas, como el dolor y la temperatura, vienen, y ni bien ingresan a la médula, hacen sinapsis con una segunda neurona, y cruzan al otro lado, y sube por la vía espinotalámica, que es este blanquito de acá. ¿Ya? Un grupo de sensaciones viene y está ascendiendo por el fascículo cuneiforme y fascículo grácil, mientras que otro grupo de sensaciones, su segunda neurona, está ascendiendo por el tracto espinotalámico. Allá. Acá hay muchas otras vías de color azul. Te das cuenta que ni siquiera las he mencionado. Tú las vas a estudiar cuando estudies equilibrio. Ahorita todavía no nos importa. Ya solamente estamos con sensaciones. Cuando veas equilibrio, cerebelo y todas esas cosas, ahí recién estudias eso. Mientras tanto, no te estreses. Relájate. Vamos a hacer un corte del bulbo un poquito más arriba. De nuevo, empezamos con las sensaciones primitivas o rápidas, dolor y temperatura, que vienen, tienen su soma, hacen sinapsis, cruzan al otro lado y ascienden por la vía espinotalámica. ¿Ya? En cambio, las sensaciones como tacto, vibración, posición, han llegado al fascículo grácil y cuneiforme y empiezan a ascender hasta el bulbo, porque en el bulbo existe esto, existen núcleos. Un núcleo grácil, que es para las fibras que suben por el fascículo grácil, y un núcleo cuneiforme, que es para las fibras que suben por el fascículo cuneiforme. ¿Qué es un núcleo? En el sistema nervioso, los núcleos son las agrupaciones de somas, o sea, de cuerpos neuronales. O sea, que esta estructura que está en un morado un poco más oscuro, son un montón de somas. Entonces, el tacto, vibración y posición, a través de una primera neurona, han subido hasta el bulbo, a una zona que está llena de somas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque va a ser sinapsis. Va a ser sinapsis con una segunda neurona. Y como toda buena segunda neurona, ni bien nace, va a cruzar al otro lado y va a ascender a través de los lemniscos mediales. De nuevo, aunque parezca pesado, para que te recuerdes, las sensaciones como tacto, vibración, posición están ingresando, tienen su soma en el núcleo de la raíz dorsal y han ascendido por el fascículo grácil para el miembro inferior y fascículo cuneiforme para el miembro superior. Y al llegar al bulbo han hecho sinapsis con una segunda neurona y como toda buena segunda neurona, ni bien nace, cruza al otro lado y asciende a través de el lemnisco medial. Asciende hasta el tálamo. ¿Recuerdas las características de la segunda neurona? Ni bien nacen, cruzan y suben hasta el tálamo. Nuevamente para dolor y temperatura, para que veas que se aplica. Dolor y temperatura también tienen una primera neurona cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal, pero al ingresar a la médula espinal abajo, han hecho sinapsis con una segunda neurona que ha cruzado y empezó a ascender por el tracto espinotalámico. Como toda buena segunda neurona, ni bien nace, cruza para el otro lado y asciende hasta el tálamo. ¿Ok? Entonces, tú ya puedes entenderme acá que las sensaciones como tacto, vibración y posición, se transportan a través del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial. ¿Qué es la columna dorsal? El fascículo grácil cuneiforme. ¿Y qué es el lemnisco-medial? La estructura por donde está ascendiendo la segunda neurona. Por la columna dorsal asciende la primera neurona, tacto, vibración y posición, y por el lemnisco-medial asciende la segunda neurona. Mientras que el dolor y la temperatura son transportados por el sistema espinotalámico. Espinotalámico porque va de la médula espinal al tálamo. Ya entiendes por qué se llaman así estos sistemas y para qué sirven. Son los dos sistemas para llevar sensaciones. Es un poquito más complejo que esto, pero con que tengas esto ahorita, ya tienes lo principal de esta clase. ¿Ya? Una vez que han llegado al tálamo, las sensaciones como tacto, vibración, posición, hacen sinapsis en ese nivel, en el núcleo ventro, postero, lateral. El tálamo son estas estructuras que están acá, ¿ya? El tálamo son esas estructuras que están acá en la base del cerebro. ¿Sí? Son parte del encéfalo. Un tálamo izquierdo, un tálamo derecho. Bueno, el tálamo, si tú lo extraes, más o menos, acá lo tienes, son la agrupación de varios núcleos, ¿ya? Esta más o menos sería la parte anterior del tálamo, esta sería la parte posterior. Arriba está la parte superior, abajo está la parte inferior, y si vemos para acá, estaría la parte lateral, para allá
estaría la parte medial. ¿Ve? A través de acá es por donde se conectan los tálamos, entre tálamo y tálamo. Ahí está la conexión, el tercer ventrículo y todas esas cosas. Entonces, este núcleo se llama ventro porque está para abajo, ventral, inferior, ventro, postero porque está atrás, posterior, lateral. Es el núcleo ventro, postero, lateral, el principal para las sensaciones del cuerpo. El tacto, vibración y posición ha venido y está haciendo sinapsis acá. La segunda neurona con una tercera neurona que va a irse a la corteza. Y pasa lo mismo con las sensaciones como el dolor y la temperatura, cuya segunda neurona también llega al núcleo ventro postero lateral y hace sinapsis con una tercera neurona y se va a la corteza. Entonces, cuando tú estudias tálamo, todos los núcleos del tálamo son importantes y todos tienen una función y bla, bla, bla. Pero lo más importante que tienes que saber ahorita, por lo menos, es que existe un núcleo ventro postero lateral. Lateral, que es para tu cuerpo, para las sensaciones de tu cuerpo. Si quieres aprender algunas otras cosas, también es bueno. ¿Escuchan, chicos? Integración rápida a nivel de la médula, como el dolor y la temperatura. Henry, disculpa. Dime. Ha habido una pequeña falla en tu red y como que se ha pausado y no se ha escuchado. ¿Cuánto tiempo más o menos? Supongo que un minuto menos. Uy, ahora. Y no repito en todo caso, sí. Ok. No sé en qué parte me habré quedado. Vamos a ver, entonces, les expliqué sobre el tálamo, los núcleos principales que tienen que saber, y lo importante era el núcleo ventropostero lateral, que es para las sensaciones, ¿ya? De donde sale una tercera neurona que se va para la corteza. Entonces, vamos a repasar en este esquema las sensaciones que les estaba mencionando. El TBP, que son sensaciones avanzadas de tacto, vibración y posición, como tú recuerdas, Vienen por una primera neurona, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal, y ni bien ingresan por la parte posterior de la médula, ascienden. Ascienden por el fascículo grácil para el miembro inferior, porque están al medio, y cuneiforme para el miembro superior, porque están laterales. Ascienden hasta el bulbo. En el bulbo están los núcleos grácil para las fibras del fascículo grácil, y el núcleo cuneiforme para las fibras del fascículo cuneiforme. Aquí hacen sinapsis con una segunda neurona. Acá hacen sinapsis con una segunda neurona, que ni bien nace, cruza al otro lado y asciende por los lemiscos mediales hasta el tálamo, al núcleo ventropostero lateral. Mientras que el dolor y la temperatura ingresan por la parte posterior de la médula y ni bien ingresan, hacen sinapsis porque requieren una integración primitiva. Hacen sinapsis con una segunda neurona, que ni bien nace, cruza al otro lado por la comisura anterior blanca, y asciende por la vía espinotalámica. Asciende y llega hasta el tálamo, a la altura del núcleo ventropostero lateral. Si tú te das cuenta y eres bastante observador, te habrás dado cuenta, compañero, que las sensaciones, en general todas, del cuerpo izquierdo, por ejemplo, supongamos que este es el lado izquierdo, están siendo llevadas por vías del lado derecho. A partir del puente, ya puedes decir que a partir del puente todas las vías han decusado al otro lado. Es decir, este es el puente, ¿no? Perdón, el bulbo, discúlpame. En el bulbo es donde todo decusa. A partir del bulbo, tú puedes decir que las vías se han decusado. En el puente y en el mesencéfalo, toda la sensación ya está al otro lado. Toda la sensación del lado izquierdo está siendo transportada por fibras en el lado derecho. Si yo tengo una lesión en el lado derecho, a estos niveles, sea puente o sea mesencéfalo, pierdo sensación del lado izquierdo. De nuevo, si yo tengo una lesión, ya sea en puente o mesencéfalo, del lado derecho, yo pierdo la sensación del lado izquierdo, ¿ya? Y viceversa. Si yo tengo una lesión en el lado izquierdo, pierdo todo derecho. Es contralateral, porque todas las vías del bulbo para arriba ya han cruzado. Una vez que llegan tálamo, en el núcleo ventropostero lateral, hacen sinapsis con una tercera neurona que va a la corteza, específicamente al área 3, 1, 2. Entonces, hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita.
es la parte más pesada, pero si me has entendido esto, has entendido toda la clase. Y si no has entendido, lo voy a repetir con calma más adelante. Pero tienes que saber que el componente sensorial del sistema nervioso te permite relacionarte con la realidad que te rodea. Tú captas la realidad en base a los tipos de receptores que tengas. Ya sean receptores de dolor y temperatura, o ya sean receptores de tacto, de vibración y de posición. Los receptores funcionan como transductores que convierten un tipo de energía. E1, los receptores de tu piel y de tu cuerpo funcionan como transductores que convierten un tipo de energía, ya sea dolor, temperatura, ya sea tacto, vibración o posición, y convierten estas sensaciones en un tipo de energía E2, en un potencial de acción, en electricidad, que es transportado a una primera neurona, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal y que ingresa y hace sinapsis, ya sea a nivel de la médula para ciertas sensaciones como dolor y temperatura, o bulbo para tacto, vibración y posición, con una segunda neurona. Una segunda neurona que ni bien nace, ya sea en médula o en bulbo, cruza contralateralmente y asciende. Y asciende hasta el tálamo, exactamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo, desde donde hace sinapsis con una tercera neurona que va del núcleo ventroposterolateral a la corteza. Y es así como tu corteza, específicamente el área 3, 1, 2, entienden la sensación. Entonces, datos que sí o sí tienes que saber, que los puedes hacer un ancho. ¿Cuántas neuronas componen la vía sensitiva? Son 3. ¿Cuál es el núcleo del tálamo en el que llega la sensación principalmente? El ventroposterolateral. La sensación es contralateral. Una vez que han recusado todo, o sea, del bulbo para arriba, en el puente, en el mesencéfalo, toda tu sensación izquierda está en el lado derecho, por fibras del lado derecho. Y toda tu sensación derecha está siendo llevada por fibras del lado izquierdo. Y todo eso llega a la corteza, al área 3, 1, 2. El dolor y la temperatura hacen sinapsis, ni bien ingresan en la médula, y el tacto, vibración y posición hacen sinapsis en el pulpo, al ascender por el sistema de la columna dorsal y menisco medial, mientras que el dolor y temperatura ascienden por el sistema espino-talámico. He empezado con esto porque es la parte más compleja y es lo que más tienes que saber, y quería que estén fresquitos para escuchar todo esto. ¿Ya? De acá en adelante, todo es un poquito más rápido y simple, por así decirlo. Otras estructuras que tienen que saber. El área 312 de Brodmann, para las personas que no estén ubicadas, en una vista lateral del cerebro tenemos a la fisura central o prolámbica. Y tenemos para adelante el lóbulo frontal, donde la parte más cercana a la fisura es la circunvolución prerolámbica, que es motora. Lo van a ver en la clase de motor. Y en la parte de atrás, en el lóbulo parietal, tenemos a la circunvolución postrolámbica, que es sensitiva, es la que nos importa. Y acá está el área 3, 1, 2 de Brodmann. En ese orden, 3, 1, 2. En ese orden se interpretan las sensaciones, ¿ya, chicos? Entonces, si hago un corte a este nivel, ¡plaj!, veo esto de acá. El famoso homúnculo de Penfield. Hay un homúnculo de Penfield motor y hay un homúnculo de Penfield sensitivo. En este caso estamos estudiando el sensitivo. Como tú te estarás dando cuenta, las sensaciones están perfectamente distribuidas en el homúnculo de Penfield. Tenemos el miembro inferior en la parte del medio, acá más o menos a la altura de la estructura sagital, el miembro superior en la parte de arriba y la cabeza y la cara en la parte externa. Esto sirve para cuando tú estudias irrigación. ¿Por qué? Y es, pero más que nada es para motor. Porque esta zona del miembro inferior está irrigada por la arteria cerebral anterior, mientras que las otras zonas, miembro superior y cara, están irrigadas por la arteria cerebral media. Si ocurre una isquemia del cerebro por una obstrucción de la arteria cerebral anterior, ¿qué parte del cuerpo va a perder sensibilidad? Los pies. Y si ocurre una isquemia del cerebro por obstrucción de la arteria cerebral media, ¿qué parte de tu cuerpo va a perder sensibilidad? Manos y cara. Pero sobre todo esto sirve más para motor, ¿ya? Pero tengan en cuenta esta distribución, les va a servir bastante cuando estudien sistema nervioso motor. Un dato importante que tal vez les pueda servir, no lo sé. La parte del cerebro que tiene
más inervaciones, más área de inervación son los labios. Donde más sensibilidad tienes es en los labios. Y en segundo lugar están los dedos. Entonces, donde más sensibilidad tienes es en tus labios. En segundo lugar, los dedos. Si te sirve para algo, chévere. Si no, no. Cosa tuya. Bueno, y una cosa más que tienen que saber, que es la última parte complicadita, son cortes a nivel del tronco del encéfalo, ¿ya? En el nivel del tronco, como ustedes saben, tenemos un mesencéfalo, tenemos un puente y tenemos al bulbo que se conecta con la médula, ¿no? Un mesencéfalo, un puente y un bulbo. Cuando lleguen neuroanatomía, van a tener que saber cortes de los niveles para saber todo lo que está ubicando. El más importante y el más bonito siempre para mí es mesencéfalo, ¿ya? Entonces ahí le van a prestar atención. Ahorita solamente quiero que te fijes en una estructura. Acá está. ¿Ves el huequito? Este es un corte a nivel del mesencéfalo, ¿ya? Acá más o menos. ¿Ves el hueco del medio? El acueducto, ¿no? El acueducto de Silvio. Sí, el acueducto de Silvio. Y alrededor de él, como tú ves, hay sustancia gris. Sustancia gris son los somas, cuerpos vertebrales. Esta estructura se llama sustancia gris periacueductal. Quédate con eso. Bajamos al bulbo. A nivel del bulbo, aparte de todos los ganglios que te he explicado, bueno, este es un corte un poco más superior, ya por eso ya no se ve en el núcleo grácil y cuneiforme. A nivel del bulbo, nos importa esto, ¿te das cuenta? También hay sustancia gris acá. Núcleos del Raffe. Núcleo magno del Raffe se llama esto, ¿ya? Y finalmente abajo vamos a estudiar a esto. A las neuronas encefalinérgicas. Fíjate bien. Con láser. Hay una neurona que está naciendo acá, a nivel del mesencéfalo, no sé si ven este puntito. Donde está el puntito rojo, hay un soma que está naciendo. A nivel de la sustancia gris periacueductal. Y baja, sigue en esta vía y hace sinapsis con una segunda neurona acá, en el núcleo magno del Raffe. Y baja y está haciendo sinapsis con una tercera neurona, que es la neurona encefalinérgica. La encefalina es un neurotransmisor inhibidor. O sea, este sistema de las tres neuronas que estás viendo acá sirven para inhibir algo. ¿Qué cosa crees que están inhibiendo? Si me has prestado atención, ya puedes decirme qué cosa es lo que están inhibiendo. ¿Por qué? Estamos hablando de la médula espinal, la parte posterior. En la parte posterior ingresan sensaciones, sensibilidades. Entonces, estamos hablando de que está inhibiendo alguna vía sensitiva. Y yo te pregunto, ¿qué vía sensitiva hace sinapsis ni bien ingresa a la médula espinal? Las sensaciones de dolor y de temperatura, que viajan a través de una primera neurona cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal, ingresan posteriormente a la médula espinal para hacer sinapsis con una segunda neurona. La segunda neurona ni bien nace, cruza al otro lado y sube por el tracto espinotalámico. Entonces, haz un poquito de sinapsis y entiéndeme esto. Este sistema de la sustancia gris periacueductal, núcleo magno del Raffe y neurona encefalinérgica está actuando a nivel de la vía del dolor. Y como te decía, las neuronas encefalinérgicas producen encefalina, que es un neurotransmisor inhibitorio. Esta vía sirve para inhibir las sensaciones de este nivel, sirve para inhibir el dolor. Esta es la anatomía, para que lo veas todo con imágenes, del sistema analgésico de tu cuerpo. Lo vamos a volver a ver más adelante, pero ya. Lo único importante de todo esto, chicos, era que ustedes sean capaces de ubicar a todas las estructuras anatómicamente, en todos los diferentes cortes, partes y todo. Ahora ha sido toda una vaina, porque de verdad es muy grande y muy complejo, y por eso lo he puesto al inicio, para que con toda la percepción que tienen, capten todo esto. ¿Ya? Entonces, ahorita voy a tratar de darles en total 2 o 3 descansos, no estoy seguro. Les voy a dar un descanso de unos 3 minutos. Voy a proyectar acá, no creo que se vea, pero voy a poner acá un temporizador de 3 minutos que empieza ahorita, ¿ya? Para que se relajen. Cuando pasen los 3 minutos, quiero que tu celular todos abran el Kahoot. Voy a abrir un Kahoot de 5 preguntas de esta parte que hemos hablado. ¿Ya? Y vamos a ver si los chicos que sacan mejor nota, vamos a ver si les puedo dar algún premio o alguna clase o algo que les pueda pasar de una academia en Lima, ¿ya? Entonces, chicos, ahorita tómense unos 3 minutos, está corriendo el tiempo, ya quedan 2:38, voy a proyectar la pantalla, voy a estar armando el Kahoot. Todos en su celular, por favor, abran su Kahoot y ahorita voy a proyectar el código para que vayan ingresando, ¿ya? Vamos a pausar acá un ratito. Chicos, ¿no es necesario que se descarguen la aplicación? Lo pueden hacer desde su computadora, solamente tienes que pasar el link y el número del juego, nada más.
Ya, ahí está, chicos. Deben ser capaces de ver el pin del juego que está arriba. Pueden ir ingresando más o menos en 1 minuto con 20 segundos que falta para que acabe. Ya los 3 minutos de receso. Pueden ir ingresando si desean. Henry, una consulta. Dime. Van a ser 3 Kahoots, ¿verdad? Sí. Sí, ahí entonces, al ganador, bueno, el que tenga 2 Kahoots ganados, ¿les puedes regalar algo para que se motiven los chicos? Le voy a dar, voy a tratar de darles a todos un poquito a los 3 primeros lugares de cada Kahoot, ¿ya? Allá. Traten de entrar con su nombre y ya vamos a ver si les puedo dar algo a los 3 primeros que salgan en cada Kahoot, ¿ya? Ok, genial. Uh-huh. Ya debe haber pasado los 3 minutos. Vamos a ver si están viendo cuántos hay. 3, 6, 9, 9 chicos, nada más. Únanse, pongan sus nombres. Voy a tratar de anotar los nombres de los que ganen, ¿ya? Me van a hacer 9. 2, 2, 2, 6 nomás. Dan, 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 dan. Está, no hay nadie más cuando son 3, 6, 9, 12, 15, 16. Ya vamos a esperar 1 minuto más, ya, porque, uy, ya van a ser las 7. Y solo he hecho la primera parte de la clase. Ya, hasta un minuto más, ya, chicos, para empezar con los que estén ahí. Como son pocos, solamente a los 2 primeros vamos a darle un premio, ya. Al primero y al segundo. Son 5 preguntas fáciles, son bien fáciles, ya. Entonces, lean con calma, concentrados. Y respondan bien, en base a eso, ya. Ya, 10 segundos más, ya. A ver quiénes entran. Ya, chicos, vamos a empezar. Ya, con los que estén acá. El que gane, por favor, aunque usted tome la captura de pantalla o algo para saber que ellos ganaron, aunque están por su nombre, creo, ¿ya? Vamos a ubicarlos. Empezamos. 3, 2, 1, go. Ya se tienen que haber hecho bien. Ojalá. Ya. Es el ventro postero lateral, ya, chicos. La primero, Leo. Siguiente.
Bien, hacia nivel del bulbo ya, en los núcleos grácil cuneiforme. Muy bien. Oh, subió Irina. Vamos a ver. Ya casi han fallado varios. La que sale es espinotalámico, porque el espinotalámico es ascendente, no es descendente, lleva información. Todas las demás ni siquiera las tienes que saber. Aunque sepas el espinotalámico, puedes responder esto. ¿Ya? Lean bien la pregunta. Volvió a subir Leo. Vamos a ver. Bien, el dolor y la temperatura son por el espinotalámico, ¿cierto? Y subió Alex. Y última pregunta. Con calma, con calma. Excelente, son tres. Dos son para función motora, ¿ya? Tenemos una primera neurona que hace sinapsis con una segunda neurona, es el tálamo, y del tálamo la tercera neurona, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos, vamos a quitar esta parte. En primer lugar está Alex, voy a anotarlo acá, ¿ya? Y en segundo lugar está Rafael López. Chévere, chicos, a ver si algo les puedo enviar, ¿ya? Vamos a ver cómo me contacto con ustedes para ver qué les puedo de premio. Y Leo que empezó primero casi. Hay dos Kahoots más. A ver si nos alcanza el tiempo porque me he demorado bastante. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Ok. Hasta acá, chicos, han entendido lo básico de sensaciones. Si saben todo eso de memoria y pueden explicarlo, son tropas, ¿ya? Es lo principal que tienen que saber. Todo lo de acá que viene son más complementos. Si tu cabeza da, cáptame todo esto, ¿ok? Entonces, hablamos de los receptores. Los receptores son estructuras especializadas en transducir o traducir una energía de tipo 1 en una energía de tipo 2. Y todas las sensaciones de tu cuerpo se pueden dividir en cinco tipos. Tenemos receptores mecánicos, mecanorreceptores. Tenemos receptores térmicos, de temperatura, los termorreceptores. Tenemos de dolor, nociceptores, de ondas electromagnéticas, que son los receptores electromagnéticos, y de sustancias químicas, que son los quimiorreceptores. Hablar solo de receptores es un mundo, ¿ya? Son un montón de temas, y esto lo vas a ver en cada uno de los sentidos, con estudios, visión, audición, olfacción, gusto. Vamos a enfocarnos hoy día solo en tres. Los que no vamos a ver hoy día, y te los voy a explicar superficialmente, son los receptores electromagnéticos y los quimiorreceptores. Y dentro de los mecanos no vamos a ver oído, equilibrio ni presión arterial. Los receptores electromagnéticos son importantes para captar visión, luz. Mira, vamos a poner un ejemplo clásico. Tú te vas a encontrar, por ejemplo, con una persona que te gusta, sea chico o chica, ¿ya? El chico o la chica que te gusta. Entonces, tú estás sentado esperándole en cierto lugar y cuando la persona se empieza a acercar, tú la ves y te das cuenta que está usando esa ropa que a ti tanto te gusta. No lo sé. Puede ser algo que tú le hayas regalado. Por ejemplo, está usando un gorrito con guantes, un ponchito, una chalina o una chapita, algo, no lo sé. O está agarrando una cartera que le regalaste. Las ondas electromagnéticas de la luz que se reflejan e ingresan a través de tus lentes oculares hacia tu retina son interpretados por receptores que existen en la retina, especializados y están ubicados sobre todo en los conos y en los bastones, ¿cierto? Para captar sensaciones o para captar las ondas electromagnéticas de luz baja y de los colores. Estos receptores son especiales porque cuando son excitados por estas ondas electromagnéticas,
abren canales iónicos que permiten ingreso de sustancias y eso hace que la célula se despolarice. Habrán hablado del término de despolarización también. Y la despolarización es el inicio del potencial de acción, que es corriente. Los receptores del ojo que se activaron cuando viste eso en la chica que te gustaba, o todo lo que estás viendo generalmente, en un modo general, ¿no? Estos receptores convierten un tipo de energía E1, que son ondas electromagnéticas, en un tipo de energía E2, que es un potencial de acción que va hasta tu corteza, visual, y ahí se interpreta. Ya, Después tenemos los quimiorreceptores. Ella se acerca y hueles el perfume que tanto te gusta. Está usando este perfume que te encanta, ¿no? Eso se percibe en el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio hay terminaciones nerviosas que captan sustancias químicas. Estas sustancias químicas también hacen que estos receptores se exciten, ingresen iones, conviertan estas sustancias químicas en electricidad, esos estímulos químicos en electricidad, y son transportados a través del bulbo olfatorio, que es el par 1, hacia los centros superiores. Dato importante que tal vez te puede servir: el olfato es el único tipo de sensibilidad que no pasa por el tálamo. Todos estos van al tálamo, el olfato no. Va de frente a los centros superiores, va, por ejemplo, a la memoria y todo ello. Por eso que el olfato es el sentido que es más relacionado con la memoria. Tenemos al gusto, las papilas gustativas. Las papilas gustativas pueden sentir sabores en diferentes partes de la lengua de diferentes formas, por canales iónicos o por proteínas receptoras acopladas a proteína G. Por acá, por ejemplo, si ingresa sodio, sientes salado. Si ingresa hidrógeno, sientes ácido. En cambio, si las proteínas captan glucosa y el resto de estímulos, tú vas a sentir esto. Cualquiera sea la vía de excitación, esto abre canales que hace que ingresen iones, se estimula la célula y se produce un potencial de acción. De cualquiera de estas formas, tú conviertes energía química en energía eléctrica. Luego tenemos a la osmolaridad y a la glucosa, y tenemos al oxígeno y el CO2. Oxígeno y CO2 se captan en los cuerpos carotídeos y aórticos y también en el bulbo raquídeo. Esto lo estudias más en fisiología de la respiración. El año pasado creo que te enseñé esta clase. Bueno, y osmolaridad y glucosa se captan en el hipotálamo para producir también diversas hormonas. Todo esto ya estoy en endocrino y todo ello. No vamos a ahondar en eso. El oído y el equilibrio, ambos tienen receptores bien bonitos, bien particulares, que son más o menos de esta forma. Acá hay canales para iones. Y entre canal y canal hay como un resortecito, que son proteínas, ¿ya? Que están así. Cuando la voz de lo que yo estoy hablando, o la voz de esa persona que te gusta, suena, lo que bota son ondas mecánicas de sonido. Eso toca con el tímpano, que se transmite por los huesecillos, martillo y un estribo, hace bailar la ventana oval, que mueve líquido en la cóclea, y para el equilibrio tienes líquido en el sáculo, trículo, con tus semicirculares. Parte del oído, ¿ya? Este líquido lo que hace es mover el órgano de Corti, por ejemplo. En el órgano de Corti están estos de acá. Dependiendo de cómo se mueva ese líquido, esos receptores se van a mover. Y dependiendo de que la fuerza, la intensidad, la amplitud, la localización, al moverse, estos receptores van a jalar como una soguita y se van a abrir mecánicamente estos receptores y van a entrar iones y se va a despolarizar y va a ir por una primera neurona. Y así, algo así funciona. Todo esto no lo tienes que saber, más o menos ten en cuenta cómo ocurre. Te estoy dando ejemplos sencillos. Esto lo vas a estudiar cuando estudies fisiología de la audición, de la visión y todo eso. ¿Ya, chicos? Por último, tenemos la presión arterial. A ver, voy a borrar todo esto. Pum. Ya. Una cosa importante que tienen que diferenciar, y por eso lo voy a dibujar y he borrado todo lo anterior. En la división carotidia, por ejemplo, la carotidia común se divide en una carotidia interna y una carotidia externa. En la carotidia interna, como tú ves, hay esta dilatación en forma fusiforme. Mientras que en la misma ramificación existen estructuras que son conocidas como cuerpos. Esto de acá es el cuerpo carotidio. ¿Y el cuerpo carotidio qué cosa es? Es un quimiorreceptor que capta oxígeno, hidrógeno y CO2. En cambio, esto de acá es un seno. Es un seno carotidio. Y los seno carotidios son baroreceptores porque captan presión arterial. Los dos llevan información por el par 9. Y en el caso de la aorta, por el par 10, ¿no? Pero existe una diferencia entre cuerpos, que son quimiorreceptores para estímulos químicos, y senos, que son baroreceptores para la presión. Eso sí lo han preguntado alguna vez, entonces eso sí lo tienen que tener en cuenta. Diferenciar un cuerpo quimiorreceptor de un seno baroreceptor. Bueno, quitamos todo esto, vamos a hacer ahora enfoque en lo siguiente, que es las cosas que sí vamos a estudiar hoy día.
Vamos a estudiar termorreceptores y vamos a estudiar nociceptores después. Esa es la siguiente parte. Ya son las 7. Y vamos a estudiar mecanorreceptores. Los mecanorreceptores pueden ser receptores superficiales o profundos. Y pues, todos estos de acá, pero solo hay 6 que tienen que importar. Y en todos los libros de neurología que estaba revisando, así que me descargué, generalmente hablan de estos 6. Ya, entonces, en todas las preguntas que te hagan, tú enfócate en estos 6. Si mencionan otros, ni los recuerdo. Ignóralos, ya, porque son los que más, por así decirlo, se estudian, se saben, y de los que más tenemos que hablar. Superficialmente tenemos a las terminaciones nerviosas libres. Después tenemos a los corpúsculos de Meynes. Mírame por acá. Pon tus manos así, tus dedos en tu labio, como para dar un beso, y así, ¡muah! Como para dar un beso, y así, ¡muah! Esto es para acordarte de Meissner. Ya, acuérdate de Meissner, los corpúsculos de Meissner. Porque los corpúsculos de Meissner son los receptores más sensibles para tacto fino, son los más finos que tienes. Se encuentran sobre todo en la yema de tus dedos y en tus labios. Por eso te vas a acordar como Meissner. ¿Ya? Otro que también es para tacto fino, pero es un poquito más, un poquito menos fino, menos relevante, son los discos de Merkel. Suena un poco más burdo, grosero. Merkel, ¿ya? Y también tienes que saber acá sobre los órganos terminales de los pelos. Profundamente, también te vas a dar cuenta que tenemos terminaciones nerviosas libres. Bueno, ya las mencionamos. Vámonos, terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel y los órganos terminales del pelo. Profundamente tienes que saber sobre las terminaciones de Ruffini y las terminaciones encapsuladas de Pacini. Ruffini, Pacini. Ahí están los 6 que tienes que saber. Del resto, solamente vas a estudiar el resto si dominas a la perfección todo esto. Si no sabes al revés y al derecho estos 6, ni siquiera te metas a leer el resto, ¿ya? Porque son secundarios. A menos que seas dermatólogo, en dermatología creo que también lo ven a más detalle, o seas neurólogo. Pero acá arriba hay Ruffini, ni lo veas. Acá hay ramillete, ni lo veas. ¿Y qué es que vas a hacer de Krauss? Tampoco no lo veas. Si no dominas esto, ni siquiera los leas, ¿ya? También hay terminaciones vulvares. No, olvídate. Pero sí una mención especial a los que están acá abajo, las terminaciones musculares, los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Esto tiene mucho que ver con reflejos motores, pero te voy a explicar un poquito porque hay una pregunta del pretest que le puse esto. No había preguntas para el pretest, chicos. No es un tema muy preguntado, pero sí es un tema que sí o sí tienen que saber para evaluar a sus pacientes. Los usos musculares, lo que captan es longitud muscular. Longitud muscular. Te lo voy a repetir como 10 veces de ahora en adelante. Mientras que los receptores tendinosos de Golgi, lo que captan es contracción muscular. ¿Qué? Ya, ahorita te voy a explicar. Entonces, tienes 6 mecanorreceptores que tienes que saber y mención especial a los usos y órganos. Después tenemos termorreceptores, que es muy pequeño en realidad, y son en realidad terminaciones nerviosas libres también, ¿ya? Y los nocirreceptores, que también son terminaciones nerviosas libres. Imágenes. Bueno, acá está. Eso es más o menos la forma histológica que tienen los mecanorreceptores, ¿ya? Entonces te dije que superficialmente tenías que saber el 4, tenías que saber sobre las terminaciones nerviosas libres, tenías que saber sobre los corpúsculos de Meissner, del tacto fino, los discos de Merkel, que son estos de acá, un tacto un poco más burdo. Después te mencioné a los órganos tendinosos del pelo, los 4 superficiales. Profundamente tienes que saber de Pacini y de Ruffini. Y mención especial y honorífica para los usos musculares, que son los que captan longitud, y el órgano tendinoso de Golgi, que es el que capta contracción. Esos son los 6 y 2 especiales. Pero Krauss, ni siquiera lo estudias después, ¿ya? No trates de leerte todo el libro, porque al final te quita tiempo, más que otra cosa. Y cuando llegas a años superiores te das cuenta que tal vez leer todo el Harrison, todo el Guyton, todo el... es más quitarte tiempo que otra cosa. Puedes aprender de otras formas. Y acá están los 6 que te he estado mencionando. Terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel y las terminaciones de los órganos de los pelos. Profundamente tenemos a Ruffini y a Pacini. ¿Te has dado cuenta de algo? Para los que son observadores, hay uno de ellos que se diferencia de los demás. Date cuenta en los axones. Fíjate en los axones. De los 6 receptores que te estoy hablando, uno de ellos no está mielinizado. Tú sabes que la mielina le da velocidad a las neuronas. Entonces, las terminaciones nerviosas libres transmiten información lenta. Son lentos. Mientras que Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini y el órgano tendinoso del pelo son mielinizados. Son rápidos. ¿Ya?
Vamos a andar más de esto en la siguiente parte, por ahora solo tengan eso en consideración. Tengo un spoiler a dos diapositivas adelante. Los 5 mielinizados son transportados por fibras A del tipo beta. A del tipo beta. ¿Quiénes? Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini y el órgano tendinoso del pelo. En cambio, las terminaciones nerviosas libres son más lentas y tienen su inervación por fibras del tipo A, delta y C. Al medio encuentras pues las A gamma, encuentras a las A alfa, que son, eso no nos importa tanto ahorita, ¿ya? Entonces, los 5 mielinizados son rápidos y por eso son A beta, mientras que las terminaciones nerviosas libres son lentos y por eso son A delta y C. Quédate con eso, ahorita te voy a explicar todo esto, ¿ya? Esto es cómo se produce un potencial de acción. Como te decía, los receptores convierten un tipo de energía E1 en un tipo de energía E2. Un tipo de energía que puede ser tacto, vibración y posición, puede ser dolor, temperatura, o puede ser ondas electromagnéticas, sustancias químicas, etcétera, etcétera, en un potencial de acción. Esto vamos a saltarlo un poco rápido. Ya me va a demorar más acá, pero vamos a hacerlo así. Estamos acá, tenemos un dibujo de Pacini. Pacini es una terminación nerviosa final que está rodeada por un montón de membranas. Así, ¿ya? Es para captar presión y el mejor para captar vibración. Pacini. Si yo le saco todo esto, tengo solamente esto. Cuando yo ejerzo presión en un tejido, esta fuerza que aplico va a deformar al receptor, va a deformar a Pacini de ser así a ser así, por la presión que yo estoy ejerciendo. Esta depresión abre canales de sodio. Y tú sabes qué significa en una neurona o en una célula muscular. Que se abran canales de sodio significa el inicio del potencial de acción. En esta zona de acá han habido canales de sodio que se han abierto, ha ingresado el sodio extracelular, porque tú sabes que afuera lo que más hay es sodio y adentro lo que más hay es potasio. Entonces, en esta zona estabas en un potencial de reposo y cuando tú hiciste presión, deformaste el receptor y se abrieron canales de sodio mecanodependientes, por así decirlo. Y el sodio empieza a ingresar. Ingresa hasta llegar al umbral y cuando llega al umbral se abren canales de sodio voltaje dependientes y el sodio ingresa como loco, cargando la célula de negativo a positivo, porque el sodio es positivo, ingresa. Una vez que llega a cierto umbral, se cierra y se abren canales de potasio voltaje dependientes que empiezan a botar potasio, se hiperpolariza y vuelve a un potencial de reposo. Esto pasa en todos los receptores que tú conoces. Así es como se inicia el potencial de acción, dependiendo del tipo de canales que tienen. Este es un receptor de presión, porque la presión abre canales de sodio e inicia la despolarización. Y bueno, tú ya habrás estudiado cómo esto se propaga por toda la célula. ¿Ya? Entonces ya no vamos a andar ahí. Pero más o menos eso es lo importante de esta parte. Hablemos de la clasificación de las fibras. Las fibras se clasifican en A, B y C. Las B creo que son las posganglionares del sistema nervioso parasimpático, no recuerdo exactamente ahorita ya, pero también existen unas fibras B. Pero ahorita lo que más nos importan son fibras del tipo A y fibras del tipo C, cuya diferencia es notable. Las A son mielinizadas, las C no. Y como son mielinizadas, son rápidas. En cambio, las fibras del tipo C no tienen mielina, son lentas. Las A pueden llegar a velocidades como 120 metros por segundo, en cambio las otras pueden tener velocidades de apenas 0.5 metros por segundo. La diferencia es abismal, más de 200 veces más. Dentro de las A existen de mayor a menor velocidad a alfa, a beta, a gamma y a delta. Entonces ya te habrás acordado de lo que te estaba diciendo en antes, de los tipos de fibras. Esto nos importa mucho para sensitivo, autonómico y motor. En motor van a hablar mucho de esto. Pero los fisiólogos quisieron complicarnos más la vida, hicieron otra clasificación para sensibilidad. Esto no se pregunta mucho en los exámenes, ¿ya? Hay preguntas de este tema, pero no se pregunta mucho en los exámenes. Solo hay dos cosas que preguntan y son las 1A y las 1B, que no es lo que vamos a hablar ahorita. Tenemos, chicos, nuestros músculos que tienen tendones. Los tendones hacen que los músculos se inserten a los huesos, y ahora has estudiado músculos del miembro superior, creo que vas a hacer ahora miembro inferior, es chévere. Bueno, los músculos tienen tendones en las partes extremas donde se inervan, y adelante están las fibras musculares, ¿ya? Donde se insertan, perdón, y adelante y adentro están las fibras musculares. Vamos a exagerar, esto lo van a ver en histología del músculo. Paralelo a las fibras musculares existe una estructura llamada el huso muscular, que tiene forma fusiforme, que es más o menos así, fusiforme. Y en los tendones existe algo que nosotros conocemos
como el órgano tendinoso de Golgi. Este es el órgano tendinoso de Golgi y al medio tenemos el huso muscular. Ambos tienen funciones que evitan que el músculo se rompa. Si tú estás jugando con tu hermano en lanzarse una pelota, por ejemplo, estás jugando con tu hermano en lanzarse un objeto o una pelota, al momento que él le lance algo, no sé si ves, al momento que él te lance algo, el objeto va a caer y va a ejercer cierta presión. Enfócate en el bíceps, ¿ya? El objeto va a caer y va a tener cierta presión. Si estos reflejos o si estos usos no existieran, ¿qué pasaría? Un objeto suficientemente pesado, como un libro o algo que pese mucho, al momento que toque con la mano, haría que el bíceps se estire demasiado y al estirarse, las fibras musculares se destrozarían, se partirían en dos. De nuevo, si tú tienes un músculo que está relajado y yo ejerzo una presión que hace que este músculo se estire, aumente su longitud, las fibras deberían romperse. Se romperían. Entonces, el huso muscular lo que hace y existe con este objetivo es captar los aumentos fuertes de longitud. ¿Por qué? Porque si aumento la longitud, ¿qué entiendo? El músculo se va a romper. El músculo se va a romper. Esa información la transmite. Esa información la transmite a través de fibras A alfa. Acá están las A alfa sensitivas. O, como preguntan en los exámenes, 1A. ¿Y qué hace esto? Esto, como tú te das cuenta, requiere una respuesta inmediata, una integración rápida. ¿Y dónde ocurren las respuestas inmediatas, integraciones rápidas o reflejos primitivos? En la médula. Va por alfa hasta tu médula y de inmediato ejerce, a través de una neurona motora, la contracción del bíceps. A ver si me entiendes. Si yo tengo mi bíceps relajado y ejerzo una presión que aumenta su longitud inesperadamente, para que el bíceps no se parta, en respuesta a mi cuerpo lo contrae. Y es por eso que si tú agarras algo que está cayendo, tu brazo se rebote. El bíceps se contrae, se pone duro. Así evitas que el bíceps se rompa. ¿Gracias a quién? Gracias a los usos musculares que captaron longitud para que el músculo no se parta. Esto lo vas a volver a ver en receptores medulares, en reflejos medulares, perdón. Solamente quiero que sepas que los usos musculares se transmiten a través de A alfa, o de acuerdo a la otra clasificación, 1A. Y esto activa respuestas. Y el huso muscular lo que capta es longitud. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi tiene la función contraria. Si tú estás haciendo pesas, estás contrayendo tu bíceps. Pero ¿qué pasa si empiezas a hacer pesas con algo demasiado fuerte que tu bíceps, tu chiquito tendoncito, no tengo nada casi, está a punto de romper? ¿Qué pasa si haces fuerza de tal forma que tu bíceps está a punto de romperse por la contracción? Imagínate tú, vamos a ponerlo de color moradito acá, imagínate tú que el músculo se contrae tanto que está a punto de romper los tendones. Cuando un músculo está muy contraído, el riesgo es que los tendones se rompan, se partan. Y cuando el peso que estás agarrando es demasiado, el órgano tendinoso se da cuenta y dice, ¡hey, estoy a punto de romperme! Y manda su información a través de fibras alfa también. Pero estas son 1B. ¿Ya? Ahí está la diferencia. 1A para uso muscular y 1B para órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué capta el órgano tendinoso de Golgi? La contracción. La contracción muscular. La contracción es excesiva. Entonces, el órgano tendinoso dice, estoy a punto de romperme como tendón. Viaja a la médula, ejerce un reflejo y automáticamente tu bíceps se relaja. Tú te das cuenta cuando estés haciendo pesas en tu casa, se supone que haces. Cuando estés en cierta fuerza, tu músculo ya no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque la respuesta medular está haciendo que tu músculo se relaje. Habrás visto estos videos de los fisicoculturistas que están agarrando demasiada presión, demasiada fuerza, y de un momento a otro sueltan la pesa. Su bíceps se relaja y ¡boom! La pesa se les cae encima. ¿Por qué ocurre esto? Por la activación del órgano tendinoso de Golgi, que dice que los tendones están a punto de romperse por culpa de la presión excesiva. ¿Ya? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi capta contracción y lleva su estímulo a través de fibras A alfa o de la otra clasificación 1B. Mientras que el huso muscular lleva longitud y lleva sus fibras a través de A alfa 1A. Aplicación del huso muscular, así es como evalúas el reflejo rotuliano. Si tú estudias el reflejo rotuliano, tienes su explicación acá. Y del otro día te expliqué, ¿no? Los fisicoculturistas o cuando tú hagas pesas y tu músculo ya no tenga fuerza y tu bíceps se esté relajando, es por eso. Porque estás cuidando tu tendón. Oh, me emocioné un poco, perdón. Ya. Entonces, así es como te explico esta parte, así es como tú captas. Y esto ten en cuenta, ¿ya? Ten mucho en cuenta esto. Muy bien, pasamos a los receptores que te hablé antes. Los 6 que sí o sí tienes que saber. Date cuenta.
Los seis que sí o sí tienes que saber están acá. Tenemos primero a los corpúsculos de Meissner. Meissner, ¿no? Los corpúsculos de Meissner. Junto con Meissner está Merkel, pero acá no lo han puesto. Después tenemos a Pacini, Ruffini, que tampoco no lo han puesto. Y tenemos a los órganos tendinosos del pelo. Ahí están cinco. ¿Te acuerdas que te dije estos cinco son mielinizados? Y como son mielinizados, y son rápidos, llevan su información a través de fibras a beta. Estos cinco llevan su información a través de fibras a beta. Mientras que las terminaciones nerviosas libres, que tienen que ver con presión profunda, tienen que ver con dolor, escozor, cosquilleo, comezón, todo esto, son transportados por fibras a delta y por fibras C. Esto, terminaciones nerviosas libres. ¿Ya está? Ahí tienes todo lo que son fibras. Después de esto, en el guide te hablo de un montón de cositas que son importantes, pero no tienes que ponerle tanta atención porque te marea más que otra cosa. Existen mecanismos de transmisión neuronal como divergencias. Esto hay sobre todo en la vía motora, que explica por qué una sola célula piramidal puede contraer 10.000 fascículos musculares. En la vía sensitiva, esto ocurre con el dolor. El dolor, al mismo tiempo que se está yendo al tálamo, como toda buena sensación, manda otras fibras por métodos de divergencia a otras estructuras, como la formación reticular. Y esto explica por qué una persona con dolor no puede dormir, tiene dificultades de sueño. Esto lo voy a explicar más adelante, pero más o menos mira cómo ocurre este mecanismo. Y luego tenemos la convergencia. Y esto se explica en la vía de analgesia. ¿Te acuerdas? La analgesia, las tres neuronas al final terminaban en una chiquita neurona encefalinérgica, que botaba encefalina a nivel de la sinapsis del dolor. El dolor venía y hacía sinapsis con una segunda neurona. Y a este nivel actuaban las neuronas encefalinérgicas. ¿Qué pasa? La neurona suma información. La neurona suma información o estímulos positivos que tú le des y estímulos negativos que tú le des. Si el positivo gana, se despierta la neurona e inicia un potencial de acción. En cambio, si el negativo gana, si hay más negativos que positivos, la neurona no hace ninguna acción, no transmite información. ¿Qué pasa si yo a un paciente que tiene dolor crónico en el cáncer le doy morfina? La morfina estimula más estas vías, por ejemplo. Aumento los estímulos negativos, negativos, negativos con las encefalinas y el dolor, por más fuerte que sea, gracias al efecto de la morfina, la segunda neurona ya no conduce potencial de acción. Y así, haciendo uso del sistema de analgesia, le calmas el dolor a un paciente oncológico. Sirve para eso. Lo vamos a ver de nuevo más adelante. ¿Ya? Ok. Esta es la segunda pausa que vamos a dar. Y creo que ya va a ser la última pausa que vamos a dar. Vamos a correr en los siguientes temas. Vamos a descansar de nuevo unos 3 minutitos. Les doy tiempo para que se paren, vayan al baño, hagan lo que deseen y vayan abriendo su Kahoot. Voy a ir proyectando ahorita el siguiente Kahoot para ver quiénes son los otros dos afortunados. ¿Ya? Vamos a hacer preguntas de esta parte del tema. A ver, voy a dejar de compartir, chicos. Ya voy a poner 3 minutos, ¿ya? Relájense. 3 minutitos. Ya, ahí está. Logran ver el pin. Pueden ir uniéndose, chiquitos, los que deseen.
Ya, de acuerdo a esto, faltan. Ay, ya cuánto. Faltan 47 segundos. Ya. Chicos, traten de poner su nombre de verdad porque si ganan y resulta que no se llaman así, no les voy a creer, ¿ya? No vaya a ser que estás poniendo un nombre y te llamas de otra forma y me estés diciendo que tú ganaste y no lo voy a tener acá anotado, ¿ya? Ya están los 3 minutos. Vamos a ver. Van 13, chicos. Esperamos un minuto más. ¡Wow! 7 y 23. Ahora. Tenemos que llegar a la parte larga todavía. Bueno, ya lo haremos suave nada más. Un minuto más, ¿ya? En un minuto vamos a ver los que se unen y con los que estén, así sean los 14 nada más, empezamos, ¿eh, chicos? Ya, chicos, si van teniendo preguntas, solamente escríbanlas ahí en el chat. Y al momento que yo lo lea, voy a tratar de leer acá en los descansos, a ver si puedo responder algo. ¿Ya? Pues si no, para el final, no lo sé, no sé cómo se habrán ordenado, tal vez así se ordenaron. ¿Ya? A ver, chicos, esperamos 10 segundos más y entre los que estamos empezamos. ¿Ya? 5. 4, 3, 2, 1, vamos. Vamos a ver la pantalla completa. Muy bien. La contracción es por el 1B, mientras que los usos musculares son por el 1A, ¿no? Empezamos de nuevo y Leo está primero, de nuevo. Vamos a ver. Ya, son efectivamente mecanorreceptores. Ya, electromagnéticos es de la luz, la visión. Químicos es oxígeno, ácido, sodio, todo eso. Receptores especiales pues no existen, ¿no? Dentro de la clasificación son mecanorreceptores, ¿ya? Muy bien, las terminaciones nerviosas libres. El uso muscular es el más rápido de todos, el 1A. Los órganos terminales del pelo también son rápidos, son A beta, igual que el corpúsculo de Meissner, ¿no? Mayra Couto. ¿De verdad te llamas Mayra Couto? Me estás bromeando. No lo sé, la verdad, disculpen si me río. Uy. A ver, es un poquito difícil. Ahora sí le hicieron, está bien. Pachín es profundo, ¿no? Los otros tres son superficiales. Muy bien. Pachín es para presión y vibración.
También es un poquito difícil, a ver. Bien. Las A delta. ¡Ah! No está mal esto, pucha. Ay, no, me van a matar. Creo que está mal esto. Ay, disculpen, chicos, he puesto mal en ese programa de mi café. Perdón, no te lo he hecho con sueño, disculpen. Ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos con los cuatro, no he visto el cuatro cómo estaba. Ay, no. La fregué. Ahora, hay una forma, ¿sabes? Hay una forma de ver la pregunta anterior cómo estaban. Ni siquiera le presto atención. Ay, no. No, pero no va a ser justo esto. Ahora. Y no, en el YouTube me voy a fijar y voy a... Ahí se va a ver, porque como se graban en el YouTube. Ya, me avisas, por favor. Y te aviso. Cuando se termine ya, la transmisión, te aviso. La pregunta 4, vamos a ver. Ya. Disculpen, chicos, disculpen. El sueño me ganó anoche, lo siento. Ya, vamos a compartirle mis diapositivas para avanzar ya, porque estamos muy rápido, ¿ya? A ver. No se preocupen, se han ganado... No sé, a ver cómo será. Vamos a ver. Disculpen, chicos, de nuevo. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí se ve? Espero que sí. Sí se ve. Ok, gracias. Vamos a hablar de las sensibilidades somáticas. Vamos a volar acá. Ya vamos a ver todos los temas en general porque nos falta solo media hora. Yo quería hablar 40 minutos hasta ahora. Me he pasado una hora y media. Okay. Vamos a hablar primero de las sensaciones táctil y posicional. ¿Se acordarán ustedes que al inicio de la clase marcamos una diferencia clara entre las sensaciones de tacto, vibración, posición versus las sensaciones de dolor y temperatura? Vamos a aclarar esto y vamos a dar un detallito más que me faltó mencionar hace rato, pero si ya distingues esto, te va a ser rápido acordar, ¿ya? Las sensibilidades somáticas son un tipo, el otro tipo son las sensibilidades especiales de tus sentidos, de la visión, audición, gusto, olfato y todo eso. Las sensibilidades somáticas se dividen en tres tipos fisiológicos. Tenemos mecanorreceptoras, termorreceptoras y del dolor o nociceptoras. Estas dos las vamos a ver en la siguiente parte. Ahorita nos enfocamos en las mecanorreceptoras. Pero incluso los mecanorreceptores, dentro de los, si hablamos como sensaciones, tienen una subdivisión. Hay sensaciones táctiles y sensaciones posicionales. La posicional es la famosa propiocepción. Que te permite ver posición estática y velocidad de movimiento. Rápido. Si tú agarras un lapicero, el tacto, la presión, la vibración y el cosquilleo creo que son fáciles de entender. El tacto es la variación en intensidad, en la variación en las sustancias, en las superficies que hay externas, ¿no? En un lapicero, por ejemplo, tú pasas tu dedo a través de las letritas, identificas todas las letras. Ese es el tacto. La presión es la fuerza que se ejerce sobre uno mismo, sobre tu cuerpo. Tú ahorita estás sentado sobre tus isquios, ¿no? Tu espalda está apoyada a través de las apófisis espinosas. En esas zonas están existiendo receptores de presión, pachín, que te permiten y dan información a tu cerebro de la presión que se está ejerciendo. Después tenemos la vibración. La vibración es una sensación muy importante, también se conduce rápidamente, y eso lo saben las personas que producen teléfonos, por eso la vibración es tan común en estos dispositivos, ¿ya? Y el cosquilleo que tú sientes cuando un pelito está caminando, o una, en el Guyton lo pone así, ¿ya? Una pulga está caminando por tu mano. Tú sientes eso, ¿ya? Mientras que la sensación posicional es la propiocepción, el entendimiento que el cerebro tiene de tu cuerpo. Tu cuerpo sabe exactamente ahorita en qué parte está cada una de tus estructuras, estáticamente. Y dinámicamente, tú lo ves cuando corres. Cuando tú estás corriendo, mientras tú apoyas el pie derecho y levantas el pie izquierdo, tu cuerpo sabe exactamente dónde está cada articulación, cada parte de tu pie. Y sabe exactamente dónde vas a poner el paso en adelante. Por eso tú puedes correr viendo para adelante. Tu cuerpo, tu cerebro hace todo el trabajo de proposición por ti. Entiende exactamente dónde está todo tu cuerpo y a dónde está yendo. Esa es la propiocepción. Una persona que pierda la propiocepción, como en el tabes dorsal de la sífilis terciaria, es como, imagínate, que te venden los ojos, te apaguen las luces y te digan que bajen las gradas. No ves, no puedes ubicar exactamente dónde está cada parte. Y una persona, ¿cómo caminaría? Apoyándose en la pared, ¿no? Una persona que pierde la propiocepción, camina así. En la sífilis terciaria pasa eso. Aplicación clínica. ¿Ya? A partir de acá todo se va a mezclar. Todas las sensaciones, receptores, todo se mezcla. Te hablé de los principales tipos de receptores. Vamos a empezar por los rápidos, ¿ya?
hablamos del corpúsculo de Meissner, el Meissner, el MOA, que es el más fino y el más avanzado que tienes, porque los corpúsculos de Meissner son los que tienen la mayor sensibilidad. Te sirve para discernir localización espacial, para diferenciar dos puntos. Si tú agarras, y esto lo vas a hacer cuando evalúes a un paciente en sensibilidad, dos superficies como las dos puntas del lapicero y los pones así separados por 3 milímetros, si tú cierras los ojos y te hincas el dedo, yo te pregunto, ¿cuántas superficies sientes? Tú me vas a decir, dos. Tú sientes las dos puntas. En cambio, si hago esto mismo en tu cuello, en tu espalda o en tu mismo antebrazo, en la parte posterior, tú vas a sentir ambos estímulos como uno solo. En la punta de los dedos, tú puedes diferenciar la localización espacial, esta pequeña distancia, mientras que en otras partes no, porque en la punta de tus dedos, tú tienes Meissner. Lo mismo pasa en el labio. ¿Ya? Tú evalúas el tacto fino, esto es el tacto más fino posible, de esa forma. Hay un compás, no recuerdo cómo se llama el compás, de no sé qué, que es con dos agujitas para ver justamente eso en los pacientes. ¿Ya? Es para discernir localización espacial. El corpúsculo de Meissner es el más fino que tenemos. Y le siguen el disco de Merkel. El disco de Merkel también tiene esta función. El disco de Merkel cumple esta función en todas las demás zonas, pero es un poquito más retrasado. En tu dedo, tú sientes una diferencia de superficies de 2 a 3 milímetros. En cambio, para tu mano, tú necesitas más. Puede ser que necesites, por ejemplo, 10 o 20 milímetros. Ahí está Merkel. Merkel es igual, también es para tacto, pero no es tan avanzado como Meissner. Estos dos son sobre todo para tacto. El órgano terminal del pelo es para el movimiento de objetos sobre una superficie y su contacto inicial. Como te decía, el Guyton pone en ejemplo una pulga que camina. Lo siente porque los pelos se mueven. Si alguna vez una mosca se para en tu mano, porque estés, no sé, donde estés, vas a sentir cómo camina, vas a sentir todo eso. O si un pelito de las chicas se les cae acá, vas a sentir esa comezón, ese cosquilleo, ese movimiento por el órgano terminal del pelo. ¿No? Ya hemos visto todos ellos en sus imágenes previas. Acá está Meissner, acá está Merkel y acá está el órgano terminal del pelo. Profundamente tenemos a Ruffini y a Pacini. Ruffini es la deformación continua, el contacto prolongado. Tiene cierta función en presión, pero sobre todo es para rotación articular, para saber exactamente el grado de deformidad de tus articulaciones cuando te mueves. O sea, propiocepción. En cambio, Pacini es para la compresión local rápida. En general, sirve para la presión, como te estaba diciendo. Tú sientes ahorita que estás sentado sobre tus isquios, apoyado sobre tu espalda, sobre las apófisis espinosas, gracias a Pacini. La presión y la vibración. Presión y vibración, Pacini. Finalmente, la terminación nerviosa libre también tiene funciones de tacto y presión, pero no es tan importante. ¿Ya? Más que nada, las terminaciones nerviosas libres se estudian en dolor, en temperatura. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Ya viste la localización de todos ellos. Meissner y Merkel justamente son ácidos superficiales porque permiten la diferenciación de superficies, la localización espacial. Ambos son tacto, tacto fino. Más fino es Meissner, mientras que Merkel tiene un poco de tacto burdo. En cambio, Ruffini es para articulaciones, para la propiocepción y también cierta función en presión. En cambio, Pacini tiene sobre todo vibración y sobre todo presión. Algo así. Acuérdate de estos, esa es la función que tiene cada uno de ellos. Repásalo y lo vas a aprender. El órgano del pelo es para ver, como te decía, movimiento sobre esa superficie y cuando un objeto nuevo se pone encima. ¿Ya? Esto es un poquito complejo, lo vas a volver a estudiar en dermatología, en histología de la piel, lo vas a ver en histología del sistema nervioso también, creo, no lo sé, la verdad. Pero, o sea, cuando estudies en tu universidad, ahí te vas a dar cuenta de todo esto. Ahora, pasamos a otra parte muy importante de la clase. Porque yo te había mencionado, y te hice un poquito de trampa, que el sistema de la columna dorsal y menisco medial era para ¿quiénes? Para tacto, vibración y posición. Tienes que agregarle un pequeño detalle. Es para el tacto fino. Eso es lo que tienes que agregar ahorita al conocimiento que ya has generado. El sistema de la columna dorsal y menisco medial es para tacto fino, vibración y posición. Posición, o sea, propiocepción. Mientras que lo que habíamos visto antes del dolor y la temperatura, el dolor y la temperatura son transportados por el sistema espinotalámico anterolateral. Así se llama, ¿ya? Espinotalámico anterolateral, porque está anterior y lateral, lo vas a ver en la imagen del inicio. Y acá le vas a agregar el otro tacto. Si tacto fino tiene que ser interpretado arriba, el tacto burdo puede ser interpretado abajo. No requiere tanta especialización. Tacto burdo, tacto grosero.
un ejemplo de tacto grosero y en lo que te ayuda el disco de Merkle, por ejemplo, porque te acuerdas, Meissner es finísimo, en cambio Merkle es un poco de fino, pero también tiene grosero. Cuando tú te pones la ropa en la mañana, cuando tú te pones tu polo, de inmediato sientes el material que tiene el polo, el material que tiene la chompa, lana, pero pasan los minutos, los segundos, y ya no eres consciente de eso. ¿Tú eres consciente ahorita de qué material está puesto sobre tu cuerpo? No. Ahorita sí porque te pregunté, pero hace unos 20 o 30 segundos no eras consciente del material que está sobre tu ropa. Ese es tacto burdo. Eso es Merkle. También agrégale por ahí si puedes. Eso es Merkle. Y por último también está acá las sensaciones de cosquilleo o comezón. Comezón. Entonces, no he hecho mucho cambio. Pero sí es importante. El tacto del sistema de la columna dorsal en mis comunidades es fino. En cambio, el tacto burdo no va por ahí. No tiene que ser procesado en el encéfalo. Se puede quedar a medio camino. No es tan importante. El cosquilleo tampoco. El cosquilleo, si está en el sistema espinotalámico lateral, no es desquiciado pensar que el cosquilleo también va a la médula y como hay sinapsis, hay integración, ejerce una respuesta. Si algo te está picando en la cara, tú estás atendiendo la clase, algo te está picando en la cara, te empiezas a rascar. A veces ni siquiera eres consciente de eso. Algo te está dando comezón, te rascas. Ni siquiera eres consciente, porque no está yendo por un sistema avanzado y fino como la columna dorsal del disco medial. Está yendo solo por el espinotalámico. Tiene que ver con reflejos primitivos. Como te digo, si algo te pica, te rascas. No eres necesariamente muy consciente de eso. ¿Ya? Ahí está la explicación. Resaltamos lo que acabo de decirte. En la columna dorsal del disco medial está el tacto de alto grado de localización. El tacto con fina gradación de intensidades, el tacto que indique movimiento contra la piel, los órganos tendinosos del pelo, el tacto o la presión que tiene gran finura para la intensidad, un poco de Pacini actúa acá. Si tú te pones a tratar de relacionar en cuál de los dos es Pacini, en cuál de los dos es el pelo, en cuál de los dos es Meissner, te vas a marear, porque ambos tienen componente de ambos. Es toda una masa ahí bien entrañada de esto. Entonces, te he enseñado separado porque hay preguntas. Ahora he visto una pregunta, creo que en el pretexto puse una pregunta sobre estos temas. Así preguntan en los exámenes, ¿ya? No necesariamente tienes que integrar. Todo lo que te he dicho, Meissner, Pacini, se divide en los dos tipos. No hay un tipo para cada uno. Es muy complejo la sensibilidad, ¿ya? Eso es tacto. Después tenemos a la vibración. La vibración de tu teléfono es importante y tiene que ser captada por la parte de tu encéfalo. Y la posición, que es la propiocepción de las articulaciones. O sea, Ruffini, ¿cierto? Mientras que el sistema anterolateral capta dolor y temperatura. Y también hablamos del tacto burdo o grosero. TBC, tuberculosis, para que te acuerdes. Tacto burdo, grosero, cosquilleo y picor. Y finalmente las sensaciones sexuales, que esto se estudia en fisiología de la sexualidad, ¿ya? Tenlo ahí consciente. Entonces, nuevamente, para las personas que quieran recordarlo por última vez, el sistema de la columna dorsal hemiscomedial, cuya sinapsis entre primera y segunda está en el bulbo, a través del fascículo graso y el cuneiforme, ¿verdad? Está o transporta sensaciones de tacto fino, vibración y posición. Mientras que el sistema espinotalámico transporta sensaciones como dolor y temperatura, pero también está el tacto burdo y el cosquilleo. Ya hablamos de la propiocepción. La propiocepción está a cargo de estos cuatro, ¿ya? La propiocepción es saber cómo están tus músculos, cómo está todo tu cuerpo. Entonces, ahí actúan obviamente los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi. Uso musculares para longitud, 1A, y hace que el músculo se contraiga cuando algo está estirando el músculo. Órgano tendinoso es contracción, 1B, y hace que el músculo se relaje y tú sueltes una pesa pesada. Algo pesado, boom, lo sueltas por los órganos tendinosos para evitar romper tus tendones. Y también actúan Pacini, que es para presión profunda, y Ruffini de las articulaciones. Todos estos son propiocepción. ¿Ya? Entonces, chicos, deben ser ustedes perfectamente capaces de explicarme esto. Si yo te hablo del sistema de la columna dorsal hemiscomedial, tú tienes que decirme el tacto fino, la presión fina. Bueno, la presión es parte del tacto. El tacto fino, la vibración y la posición son captados por el sistema de la columna dorsal hemiscomedial. Su primera neurona, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal, ingresa por la parte posterior de la médula y en el miembro inferior lumbar sube por el fascículo graso, por el medio, GG.
lateralmente vienen las mismas sensaciones, pero del brazo, del miembro superior. Todas suben hasta el bulbo, donde hacen sinapsis con una segunda neurona, que ni bien nace, decusa y sube por el menisco medial contralateral. Si yo hago una lesión en el puente izquierdo o puente derecho, pierdo la sensación del otro lado. La sensación es contralateral en el puente y en el mesencéfalo. ¿Ya? Puente y mesencéfalo. En el bulbo todavía está cruzando y todo, es un poquito más complejo. Y va hasta el tálamo, donde exactamente al núcleo ventropostero-lateral, donde hace sinapsis con una tercera neurona y va al área 3 de Brodmann. El área 3 de Brodmann tiene la disposición que te dije antes. Miembro inferior aquí, miembro superior acá, cara acá. ¿Ya? Esta es la fisura central, esta raya de acá. Y la parte posterior, como tú ves, son las áreas 3, 1, 2. Hay una razón por la que se llame 3, 1, 2, más allá del orden y todo ello, pero bueno, ya no lo veremos acá. Tiene que ver con el tipo de especialidad de sensaciones que siente, ¿ya? Pasemos entonces ahora al dolor. En una parte tenemos al tacto, vibración, posición, tacto fino. En otro tenemos al tacto burdo, y con la comezón, y en otro tenemos al dolor, la temperatura. Ambos por el espinotalámico y este por la columna dorsal. Existen dos tipos de dolor, un dolor rápido y un dolor lento. El dolor rápido es aquel que ocurre cuando yo te hinco la mano, la punta del dedo y tú retiras. Ese es dolor rápido. El dolor lento es un dolor de inflamación, de daño, que lo que busca es hacer que tú trates la causa. Por ejemplo, un infarto. Un infarto es dolor lento. Generalmente el dolor lento es el visceral. ¿Ya? El dolor visceral. El dolor rápido o agudo se estimula por estímulos mecánicos y térmicos. Los estímulos mecánicos y térmicos, cuando sobrepasan cierto umbral, como hincarte con una aguja, son dolor agudo. Mientras que el dolor crónico se estimula también por mecánicos términos, pero también químicos. ¿Quiénes? Sobre todo el potasio. Te habrán dicho, ¿cuál es el ion intracelular más frecuente? El potasio. Si una célula se destroza, ¿qué crees que sale de la célula? Potasio. Entonces el nervio capta acá. Si el nervio se da cuenta que hay potasio afuera, dice, ah, hay daño. Transmitamos dolor. En un infarto del corazón, por ejemplo, empiezan a morirse células cardíacas. Se rompen, sale potasio y ese potasio estimula a las terminaciones nerviosas libres del corazón y tú sientes dolor. Lo mismo hay otros tipos de sustancias que también causa esto, ¿no? El ácido. Cuando tú veas gluconeogénesis en la siguiente clase de bioquímica, te vas a dar cuenta que cuando hay isquemia se produce ácido láctico. Igual, si hay un infarto, está habiendo isquemia, el tejido empieza a producir ácido láctico. El ácido también se interpreta como dolor. ¿Ya? Entonces, dolor lento sobre todo es químico y es de las vísceras, mientras que el rápido es superficial y está arriba. ¿Ya? Dato importante para la siguiente clase de bioquímica, los chicos que deseen venir, las prostaglandinas cumplen una función en hacer a las terminaciones nerviosas... Uy, no sé si se está compartiendo. Ya. Las prostaglandinas cumplen una función en hacer las terminaciones nerviosas más susceptibles. Si hay prostaglandinas de por medio, tú vas a sentir más dolor del normal. Por ejemplo, si tú necesitas unos 5 potasios para sentir dolor cuando una célula se rompe, si yo empiezo a producir prostaglandinas, ahora el nervio ya no va a necesitar 5. Con una sola va a causar el mismo dolor. Y si se producen las 5, más dolor. Las prostaglandinas hacen que sientas más dolor. ¿Cómo evitas la producción de prostaglandinas? Ibuprofeno. Das ibuprofeno y baja el dolor. Deja de sentir tanto dolor. La prostaglandina no produce dolor. Produce sensibilización al dolor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, rápido. Es generalmente para las fibras parietales, el dolor rápido, como una aguja que te hinca en el dedo. Y el lento es para el visceral. Ambas, como son dolor, vienen por una primera neurona, hacen sinapsis en la médula y cruzan. Pero son distintas. Esta es otra cosa importante que tengo que explicar. Las fibras rápidas que tú sientes en la punta de tu dedo tienen todo lo que te he explicado. Hacen una segunda neurona que cruza, sube hasta el tálamo y del tálamo va a la corteza. En cambio, las fibras lentas, valga decir, el dolor visceral, cuando los órganos internos te duelen, no siguen necesariamente esta vía. Su segunda neurona, de la fibra C, el dolor se transmite rápido por A delta, lento por C. El dolor lento, el dolor de tus vísceras, tu corazón, los cólicos intestinales que sientes, un cálculo uretral, la inflamación de la vesícula, todo eso, es transportado por fibras lentas tipo C, el visceral.
por una vía que se llama con el fascículo paleo. Paleo es antiguo, espinotalámico. En cambio, lo rápido es neo, porque es nuevo, espinotalámico. El paleo espinotalámico viene por la C, cruza y sube. Pero, mira, en lugar de subir al tálamo, el dolor visceral empieza a dar ramas a este nivel. En la formación reticular, que está en el tronco cerebral, ¿cierto? Esto es bulbo, esto es puente, esto es mesencéfalo. En el tronco existe la formación reticular. Tú la vas a ver en neuroanatomía o en fisiología más adelante. La formación reticular sirve ¿para qué? Para mantenerte despierto. Un dolor visceral, cuando está subiendo por el haz espinotalámico, empieza a dar ramas acá. Da ramas. Excita a la parte de tu cerebro que te despierta. Una persona que tiene dolor visceral, dolor crónico, no puede dormir bien, porque el dolor visceral va por fibras tipo C y estimula a la formación reticular, ¿ya? Que te despierta. Entonces, una persona que tiene un dolor crónico, un paciente oncológico, que va a tener problemas para dormir. ¿Por qué? Por el fascículo paleoespinotalámico. Esto no llega necesariamente al tálamo. Está subiendo y da ramas a la parte inferior de tu cerebro. En vez de transmitir dolor, lo que transmite es sufrimiento. Y es algo que se siente desde los animales inferiores, ¿ya? El dolor visceral, sufrimiento, te mantiene despierto. En cambio, si yo te hinco la punta del dedo, lo sientes en tu cerebro y se te olvida. ¿Sí? Esto no. Esto es lento, crónico, visceral y te despierta. Así duelen los órganos. Ya mencionamos en antes la analgesia. ¿Se acuerdan que les mencioné? A nivel del mesencéfalo teníamos la sustancia gris periacoeductal alrededor del conducto de Silvio. A nivel del bulbo, como tal, teníamos el núcleo magno del Raffe, que está en el puente, ¿no? Sí, es todo este tramo, pero bueno. Y finalmente, abajo, la neurona encefalinérgica, que produce encefalina, que es inhibitoria, que inhibe al dolor, o sea, analgesia. ¿Qué pasa? En las neuronas que están arriba, dígase neurona 1, dígase neurona 2, el neurotransmisor que transmite esta información es la serotonina, 5-HT. La serotonina estimula, hace que esta vía esté siempre activa. Y la encefalina produce, y esta neurona produce encefalina que inhibe. Mientras tú tengas serotonina, perfecto. Hay información, hay analgesia. ¿Qué pasa si un paciente tiene disminución de la serotonina? El sistema de analgesia se malogra, deja de funcionar bien, y el paciente siente más dolor. ¿En qué clase de pacientes está disminuida la serotonina? En los pacientes que tienen depresión. Cuando un paciente tiene depresión, los niveles de serotonina bajan. Entonces, el paciente siente más dolor. Su sistema de analgesia propio, o incluso aunque tú le des agonistas, no funcionan tan bien, porque su serotonina ha caído. Vale. Entonces, estos pacientes van a sentir más dolor de lo normal. Explicación orgánica de por qué un paciente con depresión tiene dolor. Y si yo quiero estimular esta vía, aumento la acción de esta vía con morfina, con opioides, que actúan a este nivel, bueno, eso es farmacología, y calman el dolor. ¿Ya? Entonces, un paciente con depresión va a sentir más dolor y con opioides a un paciente oncológico le puedes calmar el dolor. Por último, hablemos del dolor referido. El dolor referido, chicos, es el dolor visceral que tú sientes externamente en tu cuerpo. Eso se explica con embriología. Cuando se están formando los nervios en embriología, en cierto nivel medular, por ejemplo, sale información que va a captar, salen neuronas que van a captar información de tu brazo izquierdo. Y en el mismo nivel están saliendo neuronas que captan información sensitiva del corazón. Cuando tú creces, se desarrolla más esto se separa, porque el corazón pues está a cierto nivel, el brazo izquierdo está en otro nivel. ¿Ya? En embriología se explica esto. Embriológicamente empezaron así. ¿Qué pasa? El corazón, las sensaciones sensitivas del corazón llegan a través y hacen sinapsis con una segunda neurona que va al otro lado. ¿Ya? Y las fibras sensitivas por embriología del brazo también vienen. Llegan. Y hacen sinapsis con la misma neurona. Entonces, esto va a transmitir electricidad, va a llegar al cerebro y tú vas a sentir, hey, me está doliendo el brazo izquierdo, cuando en realidad se te está infartando el corazón. En la médula, al mismo nivel, están llegando inervaciones de estas dos zonas. Por eso,
si tú estás sufriendo un infarto o un ataque al corazón, que le pasó a un familiar cercano mío hace poco tiempo, bueno, no tanto así ya, no tan, tan dramático, pero me comentó, toda la noche me ha dolido el brazo izquierdo y he sentido pesado el pecho. ¿Qué crees que ha sido? Posiblemente un microinfarto que ha sufrido, porque el corazón, cuando empieza a infartarse, transmite dolor a esta segunda neurona. Pero a esta segunda neurona también le está llegando dolor del brazo. Y como las neuronas lo único que transmiten es electricidad, y el cerebro solamente interpreta esa electricidad, el paciente le va a doler el brazo izquierdo, pero realmente se está infartando. Acá hay sensibilidad visceral para el corazón, que es en el brazo izquierdo, también hay para el esófago, estómago, hígado, píloro, ombligo y todo lo demás. El más importante siempre es corazón, y también puedes estudiar el resto y tener en cuenta, por ejemplo, el uréter. Cuando tengas un cálculo uretral, te va a doler el testículo. A las mujeres le va a doler el labio mayor. Orígenes embriológicos, ¿ya? En un cálculo uretral de la uretra. Entonces, acá está, ¿no? Las neuronas para el dolor visceral hacen sinapsis en las mismas neuronas que reciben señales dolorosas de la piel. Por eso, un infarto te duele el brazo izquierdo y la mandíbula izquierda. Finalmente, dato importante, el dolor visceral, chicos, lento, el de las tipo C, porque te acuerdas que el dolor rápido es del tipo A, delta, ¿ya? Y C, las vísceras solamente duelen bajo cuatro circunstancias. Si yo te hinco una víscera, si yo abro tu intestino y te empiezo a hincar el intestino, no vas a sentir dolor. Si yo saco tu intestino frente a ti y te lo corto, no vas a sentir dolor. Solamente los órganos internos duelen con cuatro estímulos. Isquemia, porque se produce ácido. Isquemia, porque se produce ácido láctico. Por ejemplo, si la arteria que inerva tu intestino se tapa, ahí sí te va a doler. Lesiones químicas, como te decía, el potasio que está saliendo, o si no, si haces una úlcera gástrica y empieza a salir el ácido de tu estómago a tu peritoneo, ahí sí vas a sentir dolor. Espasmos, los famosos cólicos por contracciones, los cólicos intestinales, cólicos menstruales, cólicos uretrales, y por dilatación. Cuando una chica le hace un legrado, por ejemplo, al momento que dilaten el cérvix, tú puedes hincar y cortar el cérvix, no lo vas a sentir, pero al momento que ingrese el instrumento y dilate la abertura del cérvix, ahí le va a doler, le va a doler mucho, ¿ya? Si no las tratas con anestesia, si lo haces brusco y todo, obviamente. Esos son los cuatro estímulos que causan dolor en las vísceras. Si una persona le siente dolor en una víscera, o tú sospechas que una persona está teniendo problemas en una víscera, porque está sintiendo dolor, un dolor visceral es un dolor difuso. La apendicitis al inicio es visceral. ¿Cómo duele? Le duele todo el estómago. ¿Cómo duele? Duele burdo, no sabe identificar dónde, porque las fibras son lentas, no están llegando a la corteza. Acabe. Las fibras lentas crónicas no están llegando a la corteza. Se quedan en el reticular y se quedan en la parte inferior. Son la excepción de la vía espinotalámica. Entonces tú no identificas exactamente dónde. La apendicitis cuando empiece le va a doler al paciente en todo el abdomen. No va a saber dónde es. Me duele por acá. ¿Y cómo te duele? Te hinca, te quema. No se duele, duele. No lo va a poder identificar porque son fibras lentas. ¿Ya? El apendicitis, por ejemplo, lo que ocurre es pues dilatación, ocurre isquemia, ocurren lesiones químicas por perforación y el intestino responde con espasmos. Los cuatro ocurren en el apendicitis. Cuando se estimula el peritoneo parietal, mira, el apéndice está cubierto por peritoneo visceral, mientras que tu pared abdominal internamente está cubierta por peritoneo parietal. Mientras el visceral lleva fibras C, el parietal lleva fibras A delta. Embriológicamente se explica esto. Mientras la afección del apéndice sea a este nivel, va a doler burdo, lento, todo el abdomen, no vas a sentir. Cuando se inflame tanto, tanto que choque acá, ahí recién, el paciente te va a decir, no, ya me di cuenta, me está doliendo acá. Allá, ahí recién un dolor visceral se vuelve parietal. Bueno, esto es más complejo que eso, pero superficialmente espero que me hayan entendido. Un dolor visceral es lento, tipo C, no se interpreta bien porque no llega a la corteza, se queda abajo, en el tronco, en el tálamo, en la base del cerebro. En cambio, un A delta es rápido. Pum, pum. ¿Qué tipo de receptores captan dolor? Esto no lo mencioné. ¿Qué tipo de receptores causan dolor? Las terminaciones nerviosas libres. En todas las zonas de tu cuerpo tienes terminaciones nerviosas libres y por ellas es que sientes dolor. Algunas rápidas, algunas lentas. ¿Ya? Bueno. La temperatura, finalmente, chicos, tres puntos importantes en la temperatura. Uno, el receptor de la temperatura son terminaciones nerviosas libres, también. Algunas son únicas. Dos, hay receptores más para frío que para calor. Y tres, el frío tiene un límite. Tú sientes frío, pero si el objeto que estás tocando tiene 10 grados o menos, en vez de frío,
vas a empezar a sentir dolor. Igual para calor. El calor también tiene receptores especializados, que van, 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 van. Cuando tú empiezas a tocar algo de más de 49 grados, en vez de calor vas a sentir dolor. Ya, esa es temperatura. Terminaciones nerviosas libres, hay más frío que calor, y hay intervalos en donde varía de calor a dolor. Finalmente, debes ser capaz de explicarme esto. El dolor y la temperatura, y también el tacto burdo y el cosquilleo, al ingresar por la parte posterior, hacen sinapsis de inmediato con una segunda neurona, que cruza y asciende por el espinotalámico. Llega al tálamo y va a la corteza, excepto el dolor visceral, que es transmitido sobre todo por fibras del sistema nervioso autonómico. Porque el dolor visceral también ingresa, sube, pero desde el tronco empieza a ir a la formación reticular. Por eso no te deja dormir. Se queda al medio, no llega hasta la corteza como tal. Las que llegan a la corteza son poquísimas. La mayoría, como ves, este azulito se está quedando acá. Entonces, el paciente no identifica exactamente dónde está, porque no llega a la corteza, se queda al medio. Siente que algo duele, siente toda la zona del abdomen, pero no sabe exactamente dónde. La vía neoespinotalámica, que es lo que ya habíamos estudiado desde el inicio, y la vía paleoespinotalámica. Bueno, aplicación clínica para terminar. Creo que ya no nos va a dar tiempo de un Kahoot más. Eso es importante. Tienes que saber, para los chicos que están en segundo año en anatomía, tienen que saber dermatomas, que les va a servir para toda su carrera. Los más importantes son T4, que es el pezón o la mamila. Después tenemos T10, que es el ombligo. Después tenemos L3, que es la rodilla. Y por último, L5, que es el primer dedo del pie. Acá el dibujo está mal, ¿ya? L5, cuando en otros libros de neurología sí está así, en el guide no está, viene así e inerva al primer dedo y al dorso del pie. ¿Ya? L5 es el primer dedo. Esos son los cuatro que tienen que saber. De ahí, si quieren avanzar más, ya pueden saber el 6, 7, 8, que es para el miembro superior, pero bueno, no se compliquen, no se compliquen. T4, pezón. T10, ombligo. L3, rodilla. Y L5, primer dedo, o sea, el dedo gordo del pie. ¿Ya? Ayer creo que han visto con Giancarlo la historia clínica neurológica. La historia clínica, perdón. Dentro de historia clínica, cuando estudias el sistema neurológico, tú vas a evaluar a un paciente la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Y para eso a mí me sirve, por ejemplo, este martillito que tengo acá. No sé cuánto me ha costado. Pero este martillito tiene como una agujita, no sé si lo ven, y es para evaluar dolor. A un paciente, tú dermatoma por dermatoma le vas a evaluar dolor, 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 simétrico. Le vas a evaluar la sensibilidad superficial. Tiene que saber separar dos puntos para evaluar la sensibilidad superficial. Con una agujita le haces la sensibilidad dolorosa. Con algún objeto caliente o frío en un tubo de ensayo le vas a evaluar la sensibilidad térmica. Para los chicos que están entrando a semio, ¿no? Y profundamente tú evaluas la presión, la vibración, la posición, lo que es la varestesia, la palestesia y la batiestesia. También la grafestesia, que es dibujarle en la espalda una letra al paciente y el paciente tiene que dibujar. Hay alteraciones, pero en general, la alteración de la sensación es que sienta poco, hipoestesia, que no sienta nada, anestesia, o que sienta demasiado, hiperestesia. Si, por ejemplo, tú te pasaste toda la mañana en el sol, la parte que estaba muy expuesta al sol, por ejemplo, tu cuello, las terminaciones nerviosas libres de tu cuello están siendo estimuladas por el sol. ¿El sol qué hace? Hace que estas terminaciones sean más sensibles, demasiado sensibles. Cosa que tú pones tu dedo al día siguiente y sientes dolor. Eso cómo se llama hiperalgesia, que es el dolor, ¿ya? Hiperalgesia. Muy bien. Bueno, acabé para hablar más, pero ya no vamos a hablar de esto. Les quería mencionar neuropatía diabética, pero tampoco no vamos a hablar. Una cosa importante para los que estén en tercero o ya en clínicas, no lo sé, es que los pacientes con neuropatía diabética afectan sobre todo sensibilidad. Sobre todo sensibilidad. Y una de las primeras alteraciones que tiene un paciente con neuropatía diabética es la palestesia. Apalestesia, que no sienten vibración. La vibración la puedes evaluar con tu celular, supongo, pero lo normal, lo ideal sería que evalúes con un diapasón. El diapasón es como un martillito que tiene dos bolitas, algo así. Que tú machucas y ¡pum! Vibra, ¿no? Así sientes. Una persona con diabetes que empieza a tener hipopalestesia o apalestesia,
posiblemente está siendo neuropatía diabética. La neuropatía diabética, como te digo, es sobre todo sensorial y afecta en guante, calcetín. Entonces, tú hoy día puedes haberte aprendido todo, puedes haberme escuchado todo, pero si puedes explicarme estos dos gráficos tranquilamente, si tú puedes diferenciar que por la vía de la columna dorsal de menisco medial, lo que sube son las sensaciones de tacto fino, vibración, posición, que al medio, por el grácil, está viajando el miembro inferior, por afuera, externamente, el cuneiforme, que todo va al núcleo ventropostero lateral, que es el menisco medial, trome. Y si tú puedes explicarme que el dolor y la temperatura van por la vía espinotalámico lateral, hay integración, lo que permite una respuesta inmediata, cruza y sube por el espinotalámico, y aparte de esto, existe una vía que es la paleoespinotalámica para dolor visceral lento, estás trome. Con que expliques estos dos gráficos que te expliqué al inicio y que he tratado de explicar de nuevo en adelante, has entendido lo básico. A partir de acá ya puedes profundizar el resto de temas que hablé. Si no profundizaste todo ahorita, vas a tener muchas chances para repasar, pero al menos tienes que quedarte con estos dos. Tacto fino, vibración, posición, columna dorsal y menisco medial. Dolor y temperatura, al otro lado. Y chicos, vamos a resolver esta pregunta, porque esto les va a dar un ejemplo de para qué podría servir esto, un caso clínico. Una pregunta un poquito difícil, ¿ya? Pero que solo con anatomía tú puedes responder. Y si tú puedes responder esto, estoy seguro que, por lo menos, yo no te hubiera podido responder esto hace 3 semanas. Pero si tú sabes anatomía, ya puedes explicarme exactamente esto. Hablemos de un paciente de 32 años. Imagínate, un paciente, ya eres médico, estás en tu consultorio, viene un paciente de 32 años, es un diabético en tratamiento con insulina. Posiblemente diabético tipo 1, ¿no? Porque es joven, tiene insulina de frente. Pero tiene buen control de su glucemia. ¿Por qué controlamos la glucosa en un paciente diabético? Porque la glucosa te malogra todo. Bueno, ya no me voy a marear acá. Acude porque él dice que hace 2 semanas siente hormigueo en las manos. Hormigueo en las manos, siente acorchamiento, no sé muy bien qué es esto, y insensibilidad térmica, que él agarra calor, frío y no puede diferenciar. Tú te asustarías, obviamente, agarras algo caliente, algo frío y no diferencias. Ya, en 2 semanas. Entonces, no tiene más problemas visuales, ni motores, ni nada de eso, ni tiene otro síntoma. Tú le evalúas, porque ya llevaste semiología clínica y sabes cómo evaluarle, y te llama la atención la insensibilidad térmica. Entonces tú le vas a evaluar. Y te das cuenta que en ambas manos, él no siente, tiene anestesia, ausencia de sensibilidad dolorosa y de la temperatura. ¿Tienes alguna noción en tu cabeza de por qué son estas todas las sensaciones afectadas? Porque van juntas, ¿cierto? En cambio, este médico es inteligente y aparte de eso, le evaluó posición y está perfecto. Vibración está conservado. Seguramente tacto fino también estará conservado, ¿cierto? Porque son por las mismas vías. Ahora, motoramente, en los exámenes motores, esto lo vas a ver en motor en la próxima clase, no hay atrofia muscular, no hay déficit de fuerza. Los reflejos, normales. No hay dismetría, no hay diadococinesia, no hay temblor, no hay nada. Todo está normal. La única afectación es sensorial y de dolor y temperatura. Ah, entonces un neurólogo experto en su cabeza va a dibujar esto de inmediato. Un neurólogo experto, e incluso ahora ustedes mismos, en su cabeza van a dibujar la médula espinal de este hombre. Él tiene afectación a nivel de la mano, y la mano empieza su inervación en C8, más o menos, o T1. Vamos a hacer un corte a nivel de C8. Y en C8, como te digo, la médula espinal tiene astas dorsales o posteriores, y tiene astas ventrales o anteriores. ¿Ya? ¡Pucha, qué feo mi mano! Acá está el canal ependimario y todo eso. Entonces, tú que has estado haciendo la clase, vas a darte cuenta que el tacto fino, vibración y posición de este paciente, que han venido por una primera neurona, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal, ha ingresado y ha ascendido por acá, por la columna dorsal y menisco medial. Al mismo tiempo, le has evaluado el otro lado. Esta es la mano derecha, ¿ya? Y en la mano izquierda, lo mismo, el tacto, vibración, posición, viene, tiene su soma a este nivel, ingresa por acá y sube por la columna dorsal y menisco medial. Mientras que tú sabes que las vías de dolor y temperatura, vienen, ingresan. Y ni bien ingresan, hacen sinapsis con una segunda neurona que cruza a través de la comisura blanca anterior a la vía espinotalámica lateral, por donde suben
¿cierto? Para la mano derecha. Y para la mano izquierda, lo mismo. Perdón. La sensación viene. Acá está su soma. Ingresa por acá, hace sinapsis con una segunda neurona, cruza y sube. Un spoiler de tu próxima clase, pero no va a ser mucho. Te dije que la parte de adelante es motora. O sea, de acá sale una neurona para su movimiento y de acá sale otra para el movimiento. Tienes en tu cabeza, a nivel de C8, cómo es la distribución de sensaciones y movimiento de este paciente. Entonces, tú dices, este paciente, ¿cuál es el problema? No siente dolor y temperatura de ambas manos. ¿Dónde está la lesión? No siente dolor y temperatura de ambas manos. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué parte de este gráfico se están intersecando las vías de dolor y temperatura de ambos lados? ¿Eres observador? Acá. ¿Alguna lesión existe a este nivel? Porque a este nivel se están intersecando las sensaciones de dolor y temperatura de la mano derecha en color naranja y dolor y temperatura de la mano izquierda en color amarillo. Hay una lesión a ese nivel. Veamos las claves. El paciente dice, puede ser una neuropatía periférica sensitiva simétrica distal de causa diabética. La neuropatía diabética, ¿qué destroza? Te dije, sensibilidad. ¿Qué sensibilidad? Todas las sensibilidades. Pero él tiene el tacto, vibración y posición conservado. Entonces, esto no es. Tacto, vibración y posición están conservados. Del paciente no es. Además que tiene un buen control de glucemia, usa insulina, es muy joven para hacer neuropatías todavía. Vamos a pasar la 2. Síndrome de túnel del carpo bilateral. Muy poco probable, ¿no? Que haga un síndrome de túnel del carpo de ambas manos tendría que ser muy piña o tener una condición reumatológica muy complicada. ¿Te hablan algo de eso acá? No, para nada. Enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una destrucción de mielina de neuronas, de grupos neuronales al azar. Primero se te muere tu pie, dejas de mover el pie, dejas de sentir el pie. Luego se te muere la mano, luego se te muere el codo, luego se te muere el brazo, luego un poco de la vista, un poco del oído. Y poco a poco se va complicando tu situación. ¿Algo de eso te ha hablado el caso? Para nada, tampoco, no tiene nada que ver. Ahora, tú sabes por anatomía básica en tu segundo año que llevaste con tus doctores favoritos, que delante de la médula espinal está el cuerpo vertebral. Y en el cuerpo vertebral, entre cuerpo y cuerpo, hay un disco de... Acá, ¿no? Un disco. ¿Qué pasaría si dice lesión compresiva medular cervical? O sea, el disco está haciendo una hernia, se está herniando. El disco está empezando a salir por acá. ¿Podría ser que afecte ambas sensibilidades? Sí, podría ser que esta sea la causa. ¿Pero por qué no es? Porque estaría afectada también la vía motora, y acá la vía motora del paciente está bien. Entonces, una hernia discal no es. ¿Ya? Entonces, 2 no es. Y si tú lees y te quedas con la última clave, ¿qué dice tu última clave? Lesión medular central cervical, que como sabías anatomía, has podido graficar perfectamente. Hay una lesión medular central cervical, posiblemente un tumor del canal ependimario, no lo sé. Pero una pregunta de este nivel, que es bien difícil, solamente sabiendo vías sensitivas y motoras, tú la respondes a la perfección. ¿Ya? Bueno, ahí están el resto de las preguntas del pretest, ya no las voy a enseñar. Me he pasado 10 minutos, yo quería hacer la clase en 1 hora y media, nada más, de verdad. Discúlpenme chicos, creo que me he explayado demasiado. Y acá vamos a dejar todo. Espero que sean capaces de responder todas las preguntas del pretest, porque son preguntas que están bien difíciles. Ya son preguntas de exámenes de residentado y todo, porque no encontré preguntas de ENAMI de salud. No son tan preguntados estos temas, por lo menos en nuestro país no. Pero sí son muy importantes para la clínica, para que evalúes a tu paciente y para que conozcas todo esto. ¿Ya? Ok, chicos, espero que les haya servido muchísimo la clase de hoy. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Yo creo que de parte de todo el auditorio, tu exposición ha estado muy bonita y muy didáctica. Yo creo que la mayoría lo ha entendido muy bien y supongo que van a dar un buen post-test. Te agradecemos una vez más del proyecto Hermano Mayor y, como dices, tenemos todavía otras clases, así es que las estaremos esperando. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Ahora, chicos, en el chat ya tienen el link del post-test. Van a tener 20 minutos. ¿20 minutos está bien, Ornella, o más? Sí, está bien, 20 minutos. Ya, 20 minutos para que lo resuelvan y pues
para recordarles que tienen que sacar una nota mayor a 12 para entrar ese certificado. Pero yo creo que con la exposición es mucho más que suficiente, ¿no? Gracias, chicos.